saluda Osvaldo Principi. Bienvenidos a una nueva gala del catch con los luchadores más sorprendentes. Una transmisión llena de emociones, exclusiva de Chitrulo, el primer canal de entertainment de Twitch. ¿Cómo andan, amigos? Esperemos que... Ahí está, pasamos a cámara completa. ¿Me ven o no me ven? ¿Estoy o no estoy? No, ahí está Fabián Danelli. Y acá estoy yo. Bienvenidos a todos. Gracias por estar del otro lado. Aplausos, por favor. ¿Cómo no van a faltar los aplausos en esta noche mágica que tenemos episodio 2 de Titanes? Perdón por la demora, pero hoy se me hizo tarde a mí. Llegué tarde a casa, estuve todo el día laburando. Estoy un poco cansado, un poco palmeta, pero le vamos a poner lo mejor... lo mejor de la mejor, y además estoy muy bien acompañado nuestro equipo líder en transmisiones deportivas. Esto es Titanes, quien les habla, Javi Fernández, y ya vamos a presentar a nuestros compañeros, queridos compañeros. A ver, voy a habilitar ahí sonido de Discord para ellos. Hola, Milton, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, querido Javi Fernández? El gusto inconmensurable de estar contigo. ¿Cómo se nos pegó el inconmensurable, eh? Una cosa de claques. Así como también el naturalmente. Claro. Claro, sí. Sí, se nos pegó mucho, ¿bien? Pero bueno, buenas noches. Con muchas ganas, de relatar, con muchas ganas de vivir la pasión del catch. La verdad que estamos con ganas de catch, estamos con ganas de Titanes. Ya arrancó con todo. Un grande. Voy a bajar un poquito la cámara acá. Ahí está. Bueno, perfecto. Milton Re, con todas sus creaciones, con todas sus imitaciones, nos va a estar acompañando. Dale, nene, dale, que la gente está esperando de las 11 de la noche, está esperando. Bueno, pero 40 minutos, dale. No, pero recién arrancamos. Yo avisé, güey. ¿Vos querés que se te pudre el queso? ¿Querés que se te pudre el queso? Se te pudre, ¿eh? Un poco, loco, paren un poco. Ya me están volviendo loco. Vamos por parte, vamos a saludar a Max también. ¿Cómo andás, querido Max? Vamos paso a paso, y ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Javi. Buenas noches, Milton. Buenas noches a todos. No me canso de decirlo. En todas las transmisiones nos sorprendés con una remera excelente, distinta. Sí, la de hoy se destaca, ¿eh? Hoy se destaca porque, vamos a decir la verdad, estaba esperando... Esto es tema para otro día. Después abrimos la ventana en otro momento, pero estaba esperando el Snyder Cut de Justice League. De la Liga de la Justicia, la versión de Snyder, que fue el director, el primer. El creador, exacto. El creador, sí, y sí, el primer director asignado. Sí, señor. Obviamente después no terminó la película y ahora lo pudo hacer. Y le digo más, a todos los que les guste el tema de Liga de Justicia, cómics y la película, y no tengan HBO Max, pueden entrar a nuestro Discord, porque Fabián Danelli dejó un linkardo. Apa, bueno. Dejó un linkardo, con mucha información. Ahora tiene privilegio. No, ahora, ¿cómo es? No. Dejó un link para que la gente pueda acceder a... ver la película, quizás. No sé. Hay que ver. Quizás, podría ser. Hay que ver, pero sí, lo importante es que hay un linkardo importante. Si vos querés ver, te gustaría ver la película y no tenés HBO Max, entra a nuestro Discord. Te metes ahí, está el link en el chat, lo acaba de poner nuestro moderador Juanma, y a toda la gente del staff de Discord le mandamos un cariño grande. Y planazo para el fin de semana, te digo. Sí, pero nada, además dura 4 horas, ¿sabe qué? Arrancás, es como... Bueno, vos sabés que yo escuché que... Sí. Sí, vos sabés que yo escuché que está dividida en partes a propósito. Está dividida como en capítulos para que uno la pueda ver... Bueno, por partes. Pero no estamos aquí esta noche para hablar de Snyder Cut. No estamos aquí para hablar. Se van a enojar todos, Maxi. Mira que recién tenía 3 o 4 puteándome. No. Por eso estamos para disfrutar de una nueva noche de catch. Así es. De la acción, de la emoción, del estremecimiento, de la adrenalina que provocan estos enormes luchadores. Y Danelli también, por supuesto. Entre otros. Claro.
porque vuelve el especial de Catch. Yo, la verdad, Javi, estoy muy emocionado esta noche de vuelta. Sí. Estuve chusmeando un poco el line-up de quiénes van a ser de la partida, y hay personajes que, te digo sinceramente, estoy esperando años por verlos luchar. Años. El line-up promete más que pelea de Mayweather con el chino Maidana. Una cosa impresionante, así querido Javi. Bueno, Osvaldo, Maxi y todos los amigos que están del otro lado, hola Twitch, hola YouTube, a todos los que están también en Periscope, estamos en todos lados, falta que estemos en la FIP y estamos en todos lados. Vamos a arrancar con lo que es la pelea. Primero vamos a arrancar con un saludo muy, muy especial y después vamos a arrancar con la pelea exhibición. Un saludo muy especial de quien fue el campeón del episodio número 1. Estoy hablando, no, estoy hablando vos del me campeón. Estás diciendo, qué bueno, vos me estás diciendo. Macho. Yo te estoy diciendo. Que tenemos un saludo especial. Sí, lo que. El último y el primer campeón de Titanes del Catch. El primero, el histórico, nos deja un saludo. Atención a todos los que están del otro lado. Qué emoción. Seguro lo van a conocer, amigo. A ver, espero que funcione. A ver. ¿Está o no está? Hola, amigos. Les habla el Rebo Pichu, el último campeón del Catch. Y ahora se viene el segundo capítulo. Mucha suerte para todos. Y cañita de Catch. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Nuestro último campeón, Pichu, nuestro último y primer campeón. Primero es sí, seguro. Señor. No va a ser el último sí, porque señor. Vamos a tener un nuevo campeón. Así que le mandamos un cariño grande a nuestro querido Pichu. Que se puso las pilas y dijo: quiero estar en Titanes en el Catch, quiero saludarlos. Gracias por el aguante. Y hoy vamos a tener otros personajes de Peligro sin codificar luchando. Pero, Javi, sí. Tengo una pregunta. Dos. ¿El Rebo Pichu no va a pelear contra el campeón de la jornada de hoy en un quizás siguiente especial de Titanes del Catch? Yo lo que digo es que primero acumulemos campeones. Perfecto. Acumulemos campeones. Un poquito. Y yo estoy ansioso. Sí, está claro. Muy emocionado. Acumulemos campeones, ya tenemos a Pichu, que es nuestro primer campeón, que no es poca cosa. Señor. Que en recién, una final no, recordada no. Contra Cristiano Ronaldo. Ahí está, ya lo tiene, miren. El último campeón está, del mirá. Catch. Y ahora se viene el segundo capítulo. Mucha suerte para todos. Y cañita. Bueno, vamos acumulando campeones. Ya tenemos a Pichu. Muy bien. Ya, hoy vamos a tener un nuevo campeón. Así seguimos siguiendo. Bueno, Caserta, sacame el graf, que ya no tiene sentido. Vamos a pasar a la primera pelea exhibición. Tenemos a Caserta acá, a nuestro señor director. Lo sacaste de la heladera. Impresionante, sí. La producción de hoy. Tenemos biograf, tenemos todo, estamos en nuestro mejor momento. Está más quemado que panqueque al run. Espera un segundo, hombre. Espera un segundo. Vamos a la primera pelea. Caserta, estoy hablando. Claro. Ah, está bien. Está al lado de Walt Disney. Sí, primera pelea de la noche. Es una pelea fuera de lo que es el torneo. Fuera de programa. Pelea exhibición. Es como la primera pelea que vamos a tener. Y atención, porque me dijeron que va a estar compitiendo un querido amigo. Querido amigos. De todos nosotros. Excelente. ¡Echale! No, espere. ¡Echale premium! Espere. Vamos a revelar. Esto recién arranca. Vamos a revelar. Voy a sacar mi cámara y vamos a revelar quién es el que va a estar peleando hoy en Titanes en el Catch como una pelea de exhibición. Señoras y señores, Fabián Danelli pelea contra Dios. Dios pelea. Aparte, mirá que esa pose de qué, del gatito, de qué, cuál. Sí, es rara la pose. Parece Danelli, un gatito. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te comiste? Peleo contra Barney y yo contra Dios y Jesucristo. Pero escuchame una cosa. Y le gano a los dos. A Dios, a Jesucristo y a vos. Papirola. Pero anda. Uretrero. No sabe ni contar. Perdón. Dale, te como en una doble queso, ¿eh? Está doble Barney queso y sin carne.
Está Barney luchando. Sí, me sorprende la presencia de Barney, Más que nada me sorprende Barney. No lo tenía a Barney en este tipo de. No. Tampoco lo teníamos a Dios con cositas de Aquaman. Sí, sí, Jason Momoa. Jason no sabemos, sí, no sabemos si es Dios o Neptuno, no sabemos qué Dios. Sí, no sabemos si va a luchar o va a cantar una chacarera, José Larralde. Bueno, arranca, señoras y señores, arranca. Pelea, exhibición. Esta está fuera de lo que es el. Danelli tiene cositas de Freddie Mercury como si estuviera vivo, ¿no? Sí, está. Hasta el ritmo, mirá. Mirá cómo mueve las cachas. Muy bien, ¿eh? ¡Sacá del medio! ¡Thomas Shelby! Claro, ese saco, lo único que bueno. Un saco cuadrillé. Hola, vas a ver, vas a ver cómo lo. Me lo afano. Me lo afano. Cállate vos, Gilastro. Por favor, les pido por favor. Anda, Pancho sin papa, te dicen a vos. ¿Qué buchean? Si me llaman a mí para levantar el rating de esta cosa, de este stringis. Vos tenés. String, dice, anda. Streaming. Hello Kitty. Tenés la pose de Hello Kitty. Mirá qué facha, mirá. Mirá, cagón. Momento, te estoy Daniel, esperando a vos. Aproveche su momento, no se pelee. Y viene Dios y Jesucristo. Dale. Te voy a acomodar la muela a juicio. Tiene la barba de Emilio Pérsico. Está auspiciado por. Gate Luminous White. Sí, te digo que iba a decir, brilla. ¡Tiene mi dentadura! Exactamente, Julito, buenas noches. Es la dentadura. Vení, Barney, vamos a darle para que tenga todo. Pará. Vos está raro Barney también. Entiendo que. Vos me estás diciendo que Barney es el Barney primo chano, porque está. Tiene cosas de Tortuga Ninja también. Tiene cosas de Rafael. Sí, sí, sí. Atención, comenzó el combate ya fuera del ring. Le falta cantar Escándalo. Sí, Dios tiene como una especie de estela extraña, ¿no? Es un poder más. Un Estela Artois tiene. Sí, sí, que algo le sale. Y usted ya lo ataca ni siquiera. No, ¿por qué me pega el hijo? Si el hijo no me tiene que pegar, carajo. Porque es antirreglamentario. Dale, Barney, pega una piña, la puta madre. Dale, a mí me gusta. Mira que se picantea Barney, se pegó un raquetazo, ¿sí? Estaba más loco que. Barney está en une, no está ni en una ni en uno, está en une. No. ¿Cómo hago para pegarle a otro que no sea? Suba al ring, ahí está. Ese Barney. ¿No está subiendo el ring? Ahí ese está. Elástico me. Derecha de Dios. Uy. La quebradora de espalda. Te digo, tiene la sotana atada al ring. ¿Qué le está pasando a Dios? Yo creo en vos, Dios, pero la verdad que peleando sos un desastre. En 7 días hiciste el mundo, te hubieras esmerado un poquito más. No le cancheré. Se le bugueó la sotana a Dios. Sí, está raro. Tremendo. Amenaza a Danelli con ganar, ¿eh? Atención. La gente está como loca. Uy, se sacó la sotana. Sotana para uno, mira. Para todos los envidiosos. Para todos los envidiosos del Discord que dicen, le regalé la película para que la vean. Bueno. Tremendo. Atención, Dios, Revivió Dios. Aquaman. Lo agarró. Se lo va a comer en un pati. ¡Perdió! A ver, ¿ya está? ¡Señor! ¡Perdió! ¡Para, señores! ¡Tiró una piña Jesús! ¡Perdió Danelli! Bueno, Danelli, gracias por participar. Dale, nene, dale. Seguí fracasando, dale. Se rindió. Y también, bueno. Dale. Bueno, viste. No vimos una sola piña de Jesús. Barney estuvo ahí. Es el barba. Sí. Es el barba, viste. Bien, Dios, ¿eh? No, bien eso, Dios. Yo haría otra pelea, ¿eh? No me gustó para nada esto, es antideportivo. Dale. Me cagaron. Durate menos que pedo de buzo, dale. Me cagaron, me parece. me cagaron arriba de un. ¿Por qué, Danelli? Porque no. ¿Qué vas a pedir? ¿Vas a pedir los puntos como Angelici?
como Nicola Russo y a pelo punto. Estaba mal incluido no. Jesucristo. Me ¿Por pegó. Qué mal incluido, señor? Ah, son los hijos de puta, váyanse a cagar. No, nunca más participo en un stream con ustedes. Nunca más, Nunca pero, más. ¿Cómo esa es la falta perder, de respeto, Daniel, esa es la falta de respeto, perder? Claro. Esa es la falta de respeto, el mal perdedor de no aceptarlo, insultar, y bueno, ya tenemos un claro ganador que pasa a la siguiente ronda, a la ronda. Número 3. Perdón. Perdóname, Ale. Sí. ¿Qué es ese graf? Sí. Chicos, no pongan graf de cualquier cosa. No, ¿cómo lo no, cagaron no, al no, astro? No. ¿Qué astro? Danelli no, perdió justamente. No. ¿Quién maneja el graf? No. ¿Caserta? ¿Caserta, estás ahí? No. Se está toqueteando, ¿viste? En el control, no, chicos. Nada. No. ¿Qué es esto? Lo cagaron al astro. No baje línea, ¿eh? Por favor. Le tiré unos pesos. Le tiré unos pesos porque. Ustedes me están tirando al bombo, si sos viejo. Soy coimero. ¿Te gusta más la coima? ¿Eh? Que Ferraresi. Dale. No, Danelli, usted perdió en buena ley. Discúlpeme, pero Dios le hizo una llave, le ganó y bueno, a llorar a la iglesia, justamente. Lo mandó a dormir. No, caserta. No, ¿qué es eso? No jodan con eso. A ver, si la gente me quiere. Esto fue un desliz. Yo quiero participar en el próximo episodio, pero quiero entrar en el torneo porque también anda me cagaron. Tomate la plaza, anda a dormir, escúchame. Dale. Me cortaron las hemorroides. Escúchame, cabezón, Danelli. Danelli, usted quiere participar. Yo creo que se ha ganado las ganas de varios de subirse con usted al ring. Así que quizás se pueda llegar a charlar con Javi que usted participe en el torneo siguiente, si es que hay un próximo programa, contra algunas de las enemistades que usted se fue generando a lo largo de estas intrusiones. Va a tener que poner mosca, ¿eh? Vas a tener que poner la viva para estar ahí arriba. Perfecto. Bueno, lo voy a pensar. Tampoco es que me vuelvo loco. Anda a pedir turno dale. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, chicos? No. Con nosotros no, ¿eh? Con Javi, por favor, Perdón, por favor. No, basta, ¿qué basta. Pasa, Caserta, ¿qué basta, pasa? Basta con esto. Vamos a arrancar el torneo entonces, después de este papelón de Fabián Danelli. Papelón que supuestamente pensábamos que iba a durar 3-4 minutos. Más que papelón. Sí, una cosa impresionante. Más que papelón es un higienol. Sí. Realmente se cagó en las patas. Duró lo que dura un pedo en una canasta. Como bueno, se dice mal y pronto, ¿eh? Hay que decir la verdad, ¿sabes lo que pasa? Muy grande. Se lo voy a decir porque ya me tienen podrido. La verdad, no me hallo yo haciendo stream con ustedes. Yo tengo mi propio show. No tengo por qué estar haciendo esto con ustedes. Entonces dije, me dejo perder rápido. Me voy. Dale, ¿qué sos ahora? No, de una vez. Fabián Tinelli ahora. ¿Qué sos? Fabián Tinelli. Mirá, Susana. Tinelli me afanó el apellido. Dale que te están llamando, Susana. Dale. Retírese, bueno, Danelli. Vamos a arrancar. En una bolsita y váyase. Vamos a arrancar entonces el torneo. Dale, anda a tirar papelito, Danelli, dale. Yo lo que quiero es que presten atención a lo que va a ser el fixture de este episodio 2. Así que ya lo vamos a cargar. Atención, estas son las 4 peleas que tenemos. Esta noche arrancamos con un muy pedido clásico de clásicos, el Cabezón versus Chilavert. Mameta. Cabeza. Un empate. Queremos que ganes, Queremos que ganes, no hay opción de que no ganes. Sí, bueno, viste. Y sí. Tremendo. Después, ¿sabés que me enteré algo? Sí. Que vos hablaste con Chila. ¿Quién? ¿Javi? ¿Quién? Vos hablaste con Chila. Y Chila dijo, sí, ¿sabés qué? Yo lo conozco a la nena, sí. Y te hizo el contacto con la nena. Así que vos estás en contacto con Chila. No, yo no estoy en contacto con Chila. Admitilo. No, yo lo tengo a Chila, lo tengo. Yo tengo información, ¿eh? Salvame esta, por favor, te lo pido. Salvame esta porque ¿Hay una encuesta no. en el aire? Hay una encuesta en el aire que es quién gana esta primera pelea entre Chila y nuestro querido Cabezón. ¿Quién gana? ¿Gana el Cabezón?
gana Chila. Bueno, está, yo creo que por una cuestión de afecto que le tenemos del cabezón, me parece que está por ahora en votación, va ganando el cabezón. Así que cuando, sí, cabezón, anda al ring, no discutamos ahora. Sí, sí, no, quiero decirte, Javi y cabezón, si estás escuchando, de que filtró el video ese de Kale y que justamente le habló haciéndose pasar por vos, fue Danelli. Así que me parece otra que vez. La pelea que viene va a ser Oscarcito con Danelli. Si está de acuerdo Danelli, no sé. Mira, ahora se fue. Ahora se fue y no pienso ni llamarlo porque llega él, es una desgracia. Mira, yo te voy a decir algo. Si fue Danelli, le voy a bajar lo poco que le queda. Ya no le queda muela de juicio, pobre. Porque vamos a decir lo que es. Dios le da pan al que no tiene diente. Este se come un traba cada noche. No, imagínate. No, por favor. Por favor, te lo pido por el amor. Imagínate, la come toda gomosa, ¿viste? No, le cuesta. No, señor. No. Por favor. Igual ustedes se debían el bueno también, ¿eh? No sé por qué hay gente que me está insultando, pues yo estoy salvándolo a Javi. Así que considérenme, por favor. Vamos a la primera pelea, así no perdemos. No me quiero alterar esta noche. Antes de arrancar, quiero decir. Sí. Antes de arrancar, ¿sí?, me tomé un estanononsolol porque estoy calmado. Tengo data, pero también tengo códigos. Está bien. Me parece muy bien. Bueno, vamos entonces, si les parece bien, mientras vemos bien. La encuesta es, yo creo, 70-30. Prácticamente es un fernet. Escúchame, sí. Está bien, no, sí, 70-30. La gente te quiere, quiera. Oscar. La gente Sócrate, te quiere mucho. Sócrates, gomosa te va a quedar. Cuidado, la aureola. Te voy a pegar una zapateada. No. Porque está diciendo, están hablando la nena, ¿viste? No, tranquilo, cabezón. Tranquilo, cabezón. Los rivales de a uno. Ahora con Chila, vamos. Ahora con Chila. Después vemos cómo sigue esto. Por ahora es lo que todos esperábamos. El gran. Sí, es un cagón y lo saben. ¿Está José Luis Félix? ¿Estás ahí? José. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás para esta pelea? José Vélez. Estoy totalmente preparado ya. Este muchacho me lo he cruzado un par de veces y bueno, hay que acomodarle las ideas. Perfecto. Yo ya dije, si me lo cruzaba en la calle, ¿qué te pasa? Mirá. Mira, tiene cinturón. ¿El cinturón de quién tiene? ¿Qué cinturonga tiene este? Prostatero. Cinturonga para agarrarte a vos. Quiero ver a vos, ni el pelo verde. ¿Qué sos? Heath Ledger, ¿cómo se llama ese? Heath Ledger. Danelli, vaya a dormir. Quiero ver cuánto dura vos. Carmelazo ese, quédate, parece Pacho Peña. A ver cómo terminás caído como la bolsa escrotal que tenés. Por favor. Ya dura más que vos comiéndote a Lupita, al travesti ese. Por favor, les pido. Bueno, ahí está cabeza. A vos te la ponen con el bicho muerto. Chicos, por favor. Acá dice hacelo por la nena. Cuidado de Chila, el escupitajo facial. Bueno, viene Chila, Viene Chila y se pudre todo. Atención. Una pelea, te digo que se viene anticipando. Te lo estoy esperando, dale. Hace mucho que esperábamos esta pelea. ¡Toma! El buzo es igual, El de. Que, ¿sí? El buzo todo. Que, más allá de que seamos o no hinchas de Vélez y de Chilaver, era un buzo que todos queríamos tener, ¿no? El buzo negro con el bulldog. Característico, claro, obviamente. Después usó el mono Burgos y Nacho González usaron al perrito. Y pero yo creo que uno ve el buzo hoy en día y se sigue acordando de Chila, Está un poco entrado en postres, ¿o no, Chila? Es el Chila de ahora, ¿no? Es el Chila de ahora. Está pasado en flanes mixtos, sí. Seguramente, sí, en algún bodegón. Pero esta noche vimos la pelea del siglo. Así es. ¿Saben? Había un mito que nunca supe si era del todo verdad o no. Decían que Chilador le pegaba muy bien a la pelota porque tenía el pie chiquito, que calzaba poco. ¿En serio? Dicen, ¿sí? Sí, escuché por ahí. Me contó algún infeliz. Y si calza poco, pito corto. Mira, bueno, no, de pie estamos hablando. Bueno, vos sabés, de pito corto sabés vos bastante, pibe.
vos sabés de la grande favor, que te comiste anoche, favor, dale. Por favor, atención, favor. Empieza la pelea. Vení, 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 vení. Ah, ya, la... ¡Qué quebradora ya le hizo! Tremendo. Hizo la quebradura. La de Humahuaca te hizo. Mirá cómo te está dando. Tengo miedo que. Callate, Danelli, callate. Atención. Callate, mirá. Tremenda esa también, ¿eh? Arrancó con todo. No pude zafar. Pará. Para, arrancó con todo. Bien, Oscar. Ahí, reaccionó. Ah, bien, Oscar, ahí. Tremendo. Quedó rendido. Derechazo, ¿eh? A ver. Para que te acomode, dale. Rodillazo en el ciático, ahí tenés. Atención. ¿Eh? Vení. El abrazo de la mano. Vení, pisto, dale. Quedó. Mirá, la morsa. No hay reacción, atención, no hay reacción de Chilaver. Traqueotomía en vivo, liste. Codazo, mirá. A la pera. Y codazo. Atención, no dio vuelta. Uy, al hombro. Tremendo, Golpe al hombro. Reaccionó Chilaver. Atención, no les lo esperábamos. Ojo. Tremendo, el golpe en la espalda. La base de la columna. Vos sabés que ni los alemanes me pegaban así. Ya te vacunaste, Oscar, vos. Tiene que ver. Dejar luchar tranquilo. Todavía no me llegó el turno. ¿A vos? No, te van a dar la vacuna paraguaya a vos. Como sigas cobrando como está cobrando. Y a vos te van a dar la Sinotrava. Por favor. Si no es traba, es hombre. Luche, Oscar. Tremendo, Oscar. Golpe. Atención, se fue del ring. Sí. Chilaver, se fue del ring. Cagón. Están dale, abajo cagón. Del ring. Se están dando con de todo. ¡Es tremendo! Buenas noches. Buenas noches, Julito. Hola, Ale. Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo está Julito? Escándalo. Que quiero hablar con él. Lo tenemos del disco. Tremendo golpe en la cara. Quiero que opine, por favor. Estoy aquí. Me enverga la emoción de poder comentar esta pelea. ¿Cómo dijo? No se entendió eso bien. Que me embarga y me enverga la emoción. Ah, perfecto. Bueno, mientras tenemos a Ruggeri castigando a Chila. A ver, atención, ahí reacciona Chila, lo sube de golpe al cabezón, al ring de vuelta. Y pegó, pifió el golpe, a ver. Y, le pifió. Sí, ¿no? Bueno, el cabezón. Sale el ring, Oscar. No está reaccionando, no sé qué pasa. ¿Tá? Dos pesos pesados le metió, estamos viendo, Voy llamando a Lázaro Costa. ¿Dónde lo velamos? No, por favor. Lo no velamos acá. Chorro. Dale, chorro. Che, un cajón de pino está bien o es demasiado gasto. Por favor. A vos te vas a ver cómo te van a lavar. Mirá, bien, Oscar. Bien, Oscar ahí. Tremendo. Casi lo tira a la tribuna, Le hizo la doble Ruggeri. Esa sí, que le pegaba. Seguramente a los ingleses en el 86. Se sube al ring para poder validar la pelea y está acomodando el hombro. Que se le hizo pedazo. Señoras, señores, le están haciendo la cuenta. No reacciona la morsa. No reacciona. Tres. Cuatro. Bien, Oscar. Cinco. Atención. Y está acomodándose el hombro, le quedó el hombro dolido, Sí. ¡Siete! Se levantó Chila. Se levanta Chila y otra vez se castiga a Ruggeri. Se detuvo la cuenta, atención, están nuevamente los dos. Me extraña que el árbitro también esté abajo del ring, Sí. Llamativo eso. Y porque la pelea transcurre abajo del ring, si obviamente pasó recién de que estaba la cuenta. Uy, la que se comió Ruggeri. Están castigando. Comen dos, pican tres. La verdad que él, por ser jubilado, está cobrando antes del primero, porque le están dando, pobrecito, el aguinaldo le dieron ya. Y a vos te comen en cucharita, Y agrero. Atención, le están haciendo la cuenta al cabezón. Está rendido. No me puedo levantar. Atención. Cuatro. Chao, Listo. No. Pará que me levanto, pará. La gente lo alienta. Está complicado, pibe. 7. Están diciendo 86. Por Dios, se levanta. Se levanta, va al ring antes que termine la cuenta. A ver si esto se define de una vez. Lo manda para el ring y viene Ruggeri. Ruggeri, el árbitro. Señores, quedó tirado.
¿Y qué va a pasar? No, eso fue... No, no está bien, ¿eh? Hizo mula, ¿eh? No vimos ni el golpe, te digo, ¿eh? Callate, callate vos, mirá. Con la próstata le pegó. Lo voy a matar. Lo voy a matar, sí, sí, sí. Atención. Y bueno. No. Vos sabés de próstata, ¿no? Atención. A ver. Tremendo. Se viene. ¡Oh, mirá! Tremendo. Ahí está. Y ahora sí, la cuenta... La patadita china, le dice. ¡No! Que ¡está re loco, amigo! Atención. Esperemos. No hay reacción de Chiraver. Esperemos un resultado del árbitro que no la termina. Parece no. A propósito. Cuenta más lento, te digo. ¡No se puede hacer más lento! Diría René Laván. Tal cual. Llegó a está en modo René Laván, querido Julio. Tremendo. Mirá. Sigue cobrando Chiraver, ¿eh? Mirá, ¿sabés lo que fue levantar esta morsa? Mirá, le está cobrando, ¿sabés qué? Aguinaldo, por actores, está cobrando por actores, está cobrando por todos lados, nene. Bien Oscar, ¿eh? ATP. Hiciste mula, ATP, ¿eh? Está cobrando, sí, tarjeta, no, mula sobó que lleva falopa, dale. Mirá, pobre Chilaver, mirá cómo lo dejaste. Ese es un amor, o sea, mirá cómo quedó. Atención, no reacciona, sí, reacciona. Sí. Pero reacciona. Este árbitro no lo pasa nafta. No. Lo quiere solamente a gasoil. Sí, realmente está contando lento el árbitro, no sé qué pasa ahí. A ver, quedó el cabezón rendido, le están contando a él. Y ahora quedó el cabezón. Una pelea, te digo. Muy cambiante. Un rato, creo que los dos no dan más, ¿eh? Más largo que está tarde. Más bipolar. Está más. Atención, reacciona el cabezón. Dale, cabeza. A ver. Está más bipolar que Mariano Yudican soñando por cantar. Atención, el golpe al hombro. Estate quieto. Como hacíamos en Corral de Busto. Era como el chanchito, mirá. Chanchito abajo. Ahí tenés. A ver, a ver si te levanta la cuenta. Vamos a Oscar. Es mía, sí, una cosa impresionante. Me quiere chorear la pelea este árbitro. Atención, a ver si apura el árbitro con la cuenta 6. A ver qué pasa, no se mueve Chiraver. A ver qué pasa, no reacciona. 8, pero parece que sí. 9. ¡No, Ruggeri! Señoras y señores. ¡Vamos! Y se lo está dedicando ahí en el piso, ¿eh? Tremendo. Tremenda pelea acabamos de ver entre José Luis Félix Chiraver y el cabezón Ruggeri. Una pelea que se hizo larga, muy pareja. Tuvieron los dos luchadores cuentas, pero me parece que terminó por muy poquito ganando el cabezón. ¡Vamos! Muy bien, ¿eh? ¡Vamos! Muy bien, Oscar. Vamos. Tremendo. Esta para vos, Anelli. Con ayuda también gana cualquiera, ¿viste? Dale, vos, ayudín. Dale. ¿Cómo con ayuda, señor? Por favor. Señoras y señores. No hubo ayuda acá. Ganó el esto querido para vos, Oscar. Diego. Muy bien. Me encanta entonces. La dedicatoria. Sí. Y el para triunfo, el Oscar. Para el Diego, que lo están mirando, seguramente. Avanza el cabezón. ¿Cómo estás con hablas del Diego, hablas de me imagino de la se, de, se te se cortó le viene... ahí picado fino se te cortó. No, decía que por ahí hablas un poco de recordás a Diego, se te viene momento sí. De él con la selección, ¿verdad? Sí, vos sabés que pará, me acordé. Escuchame, Fantino, ¿le mandaste eso? Pará, pues yo quiero hacer una introducción porque no te avisó absolutamente nada. Es una sorpresa que tenemos. ¿Qué pasó? Para Javi. A ver. Bueno, el cabezón te mandó algo. Y bueno, es un regalo. Y sí, queremos que lo vayas a buscar o ahora, si lo puedes ir a buscar. Ahora, a ver. Bueno, pero si lo puedes ir a buscar. Mirá, nene, ese regalo. Sí. Ese regalo va de parte también de unos amigos míos que yo le dije: esto es para Javi.
Bueno, a ver, pero es, tiene, sorpresa, que ver con, tiene que ver con vos. Esperá que voy qué a... Qué sorpresa esto. Dame un segundo. Que ver, porque... tiene que ver con algo que nos gusta a todos y con algo que va a ser muy lindo. No solamente para vos, sino bueno, para todos. Es lo que estoy diciendo. A ver, tengo ahí la cámara. A mí me había llegado algo hoy, pero como está en el escritorio de mi mujer, pensé que era de mi mujer. ¿Qué? A ver, yo muestro y vos me decís si es eso o no. Voy a perder un poquito el retorno. Voy a perder un poquito el retorno. Sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, ahí lo tenemos. A ver, una valija. Maletín. Maletín, perdón. Es sí, esta. Señor. Decime si es esta y me fijo. Sí, el maletín ese, sí. Yo ¿el le maletín? Dije que lo pongan ahí. Sí, maletín ese. A ver. A ver. Qué sorpresa esto, ¿eh? Yo te digo la verdad. Mirá. Mirá, mirá. ¿Viste? Javi Fernández. ¿Me escuchan igual cuando hablo? ¿Me escuchan? Sí, sí, de lejos, pero sí. Sí, sí, sí. Perfecto, bueno. Te escuchamos, dale. Qué lindo maletín, ¿eh? A ver. ¿Viste? Lindo maletín, sí, cabezón, sí, sí, muy lindo. A ver, se abre. ¿Qué hay adentro? Para. Me muero. ¿Estás diciendo? ¿Esta es la nueva? ¿Vos me estás diciendo? ¿Esta es la camiseta nueva de la selección? ¿Vos me estás diciendo? La que le mandaste la camiseta de nueva de la selección. Una cosa impresionante. Qué belleza, qué belleza. Qué linda que es. Muy linda. Ese, bueno. Mirá, esperá que vamos a volver. Qué hermosura. Muy bien, cabezón, ¿eh? Ese. Muy bien. No soy solamente yo. Si querés nombrar a esta gente amiga que es. De Adidas. Bueno, claro, claro. No me digas que con Adidas me trajiste la camiseta nueva de la selección argentina. Me la voy a poner. Qué linda que es. Me vuelvo loco. ¿Te mandaron una dedicatoria por ahí? ¿Puede ser o no? Sí, a ver, espera, me di una hojita acá. Dame un segundo, a ver. Fíjate. A ver si tenemos ahí. Muy linda. Para Javi, la nueva con cariño, de la selección. Para que demos la vuelta como en el 86. Muy bien. De parte de la gente de Adidas. De parte de la gente de Adidas. Muy bien. Y obviamente, bueno, ¿me la puedo poner? ¿Un segundo? Perdón, señores, esta es la camiseta que va a usar la selección en la Copa América que se va a jugar dentro de un par de meses nomás, ¿eh? Atención. Igual si querés salir y entrar de plano, sí. Para no mostrar una tetilla, podés. Ah, bueno. No, me la pongo arriba la de Superman. Esta es la nueva camiseta de la selección que tiene, para que ustedes vean. Muy linda, ¿eh? De este lado, mejor, así se ve bien. Tiene un diseño pensado... Según lo que había leído de la gacetilla que me llegó de Adidas en su momento, hace unos días, cuando lanzaron la información, que está pensado en todas las provincias argentinas. La verdad que es un diseño diferente, lindo. Atrás tiene el solcito. Ahí está, muy bien, muy lindo. Sí, señor. Así que me la voy a poner. Excelente. Así cuando vos jugás, ¿viste? Podés pensar, no sé, me quiero tomar un vino en Mendoza, ¿viste? Perfecto. O me quiero tomar un 70, un 80-20 en Córdoba, ¿viste? Mirá. Muy bien, muy bien. Pintada le queda, nene. Espectacular, le pegó con el talle y todo, cabezón, muy bien. ¿Qué tool? No me digas, me vuelvo loco. Pintada te queda, nene. Me encanta, a mí, yo cuando sale una camiseta de la selección es como que me vuelvo loco porque, no sé, es una cosa que a mí particularmente me encanta la selección argentina, me gusta seguirla, hice mucho esfuerzo en estos últimos... Y todavía hay gente que no le gusta, dale, nene, es la camiseta de la selección. La camiseta celeste y blanca no se discute la camiseta de la selección. Hermosa. Después, independientemente del diseño, que este particularmente es novedoso, Adidas siempre en este sentido... tiene que pensar, porque es el líder absoluto en todo lo que diseño camisetas, y tiene las mejores selecciones del mundo, las tiene Adidas. Entonces, es todo un desafío, ¿no? O sea, yo tengo una información, sí. Uy, querido ver, Javi. ¿Qué pasó? De que estaría haciendo acciones legales el distinto, porque lo dejaron afuera de la presentación. Lo llamaron a Dybala
que Dybala está más pintado que la puerta del Viscrespo, o el pintor de Viscrespo, pero y lo llamaron a Messi. A Messi sí está bien. Pero Luis, nosotros tenemos... no lo llamaron al distinto. Nosotros tenemos... Yo lo vi igual, yo vi una foto del distinto con la camiseta nueva, por nosotros ahí. Hicimos... yo, loco, no estoy. A ver si tenemos por ahí... Más que nada para tratar de desmentir esto, a ver si podemos... Caserta, ¿tenés el navegador? A ver si tenemos Perdón, navegador. Mientras, déjame decir algo, Javi. Sí. La celeste y blanca de Adidas, la verdad es que siempre es hermosa, pero yo espero con mucha expectativa también la suplente, que suele ser preciosa por lo general. Claro. Recordemos la azul o la última que tenían, que era un poco más verdosa. Pero la suplente suele también ser muy, muy linda. Así que también estoy esperando con expectativa ese diseño, ¿eh? Bueno, yo acá les quería mostrar... La alternativa me dijeron que podía estar inspirada en la que usó Argentina en el 94. Ah. ¿En serio? No me diga. Sí. Uy, qué lindo. Qué lindo sería eso. Alternativa. Esta es la oficial, ¿viste? Sí, bueno, sí. Te iba a mostrarles la foto del distinto, pero no lo tengo acá. Había probado el navegador. A veces pasa, en las mejores familias del mundo. Pero bueno, quería mostrarles la foto del distinto. Está en nuestro Discord, está, y está en nuestra cuenta de Twitter. Sí, yo lo vi, eso. Así que bueno, vamos a avanzar, si les parece bien. Vamos a ir avanzando con lo que nos queda de esto que es... Titanes en el catch, gracias, mil gracias a la gente de Adidas nuevamente, porque gracias Cabezón. Y yo sé que el distinto, más allá de que uno te estás llevando bien con él, está detrás también de la sorpresa, así que gracias a todos por esta hermosa camiseta de la selección argentina. Bueno, ¿qué les parece? Increíble, increíble los regalos de la gente de Adidas, realmente muy bien, impresionante. Así es, Muy linda camiseta. Muy bueno, bien. Segunda pelea, especial videojuego, podemos decir. Los sí, dos señor. Pioneros, Super Mario o Sonic. Uno es de... Que es bastante rápido para los negocios. Y otro que no se come el fideo con salsa. ¿Pero de quién habla? ¿De quién habla, Oscar? No, se entendió, estaba hablando de Sonic y de Mario, por supuesto. Ah. Recordemos, dos personajes icónicos de las consolas, ¿eh? ¿Quién no ha jugado al Super Mario? ¿Quién no ha jugado al Sonic? Y ahora es bastante, vemos... Sí. Es bastante mujeriego este Sonic, ¿eh? ¿Ah, en serio? Y sí, no para comer argolla, una cosa impresionante. Tremendo, tremendo. Bueno, sí. Algo de razón tiene Cabezón, es cierto. Bueno, ¿quién gana? ¿Quién gana de todos? ¿A vos cuál te gusta Daniel, más? ¿Usted sigue acá? Yo no, pensé que usted se había ido a dormir. Hermana gana, Daniel. No, y están repartiendo camisetas de la selección y quiero la mía, ¿viste? La que diga Daniel y Díaz, como que recuerdo. Sí. Dale. Anda. Yo le pongo mis fichas ahora a Mario, ¿eh? Yo lo prefiero un poquito más a Mario. Lo jugabas más. No sé cómo vienen las apuestas. Mario es Sega y Sonic. No, Mario es Nintendo y Sonic es Sega. Escuchame una cosa, este Sócrates te va a estar toda la noche rompiendo los huevos con la nena. Por favor. Sigue. Mira Mario, Tremendo, estado atlético el de Mario. Le voy a hacer una atención odontológica y no soy Toucedo, mirá lo que te estoy diciendo. ¿Con quién vino? Ah, están los dos juntos, pensé que estaba Luigi atrás. Sí. Están los dos juntos subiendo al ring, cada uno presentándose. Se afectó la cresta. Sonic es medio, tiene medio rara la cara, ¿no? Le falta... Sí, me parece que este es el del tren de la alegría, Parece Rey Misterio. Atención, pero ya atacó tremendo golpe. Tremendo, Arrancó con todo, Sony. A ver. Ah, le está dando para que tenga, Sí. Guerra de consolas, podríamos decir. Guerra de consolas. Ojo con el árbitro que recién le pasó un uppercut por el lado de la cara. Sí. Casi cobra el muchacho. Atención. Tremendo golpe al estómago, rodillazo al estómago, la quebradora le hizo. Ahora rodillazo a la cara, Sonic está
encendido. Hizo, sí, en Twitch. Hizo devolver los fettuccinis enseguida. En sí, Twitch sí, tenemos sí, la sí. encuesta. ¿Quién gana? Ajustado. No, ajustado no. Bien, buen triunfo de Super Mario sobre Sonic. Todos creen que va a ganar Mario sobre Sonic. Ahora vamos a hacer una predicción. Pero te digo que me parece que no estaría cumpliendo lo mismo, no estaría pasando lo mismo en el ring, A ver. Sonic en modo Sub-Zero no para de pegar, Ahí reaccionó Mario, Reaccionó. Atención. Tremendo. Iniciamos la predicción entonces en Twitch para que la gente pueda ganar puntos. Ahí está. Con la pelea tienen un minutito. Llave a el brazo. ¡Ojo! Con esa perdió Danelli. Sí. Exactamente. Sí, señor. Atención, va a ser el salto del Sonic. Y Sonic que se pierde el salto. No pasa absolutamente nada. Y le hizo el envoltorio. El envoltorio del pene Rigatti. Tiene que ver. Tremendo, Sonic castigando. Mario que reacciona, pero lo veo falto de aire a Mario. Sonic, ¿por qué decís Sonic? Porque Sonic 27 ya. No sea estúpido, Fabián. No sea estúpido. Ve que no se puede. Con él. Estuvo bien. Y esta gente tiene un show privado, ¿podés creer? Yo hago eventos, hago eventos. Pero ¿cómo le das espacio a este cara dura? No, atención, no. La llave de espaldas, atención. Se le está haciendo la inglesa. Y la de eso. Le sacó una vida. Le sumaron una vida a Mario porque. Metele una ficha, por favor. Sí. Casi hay game over. Hay gente que le gusta los trabas como Danelli. Está diciendo que Sonic tiene lindo culo. Pero perdón. No, ¿en serio? ¿Dijeron eso? ¿Por qué no dejan de ser tan sexistas y hablan como corresponde y opinan bien, viejo? No sean regrotados. Anda a reaccionarle las historias a Lizzie Tagliani con fueguito, dale. Me mando por llamitas. Favor, por favor. Tremendo. Sonic sigue castigando a Mario. No lo veo reaccionar al hombre de Nintendo, al fondo. No tiene amigos Sonic, porque Mario tiene a Luigi. Y este no tiene un. Sí, tiene amigos, otro, tiene amigos. Sí, Michotito, negro, gordo, cabezón. No, esos no son. Pegando más que Patovica del bosque. Sí, está cobrando. Sí, está golpeando mucho. Uy, a ver, llave de brazo, de vuelta. Atención con esto. ¡Ojo! ¡Ojo! Veremos si zafa Mario. ¡Zafa o no zafa! Zafó justo. Pero vemos el rápido accionar de Mario que se pone loco. Tremendo. Se levantó con una lagartija y lo dejó en el suelo a Sonic. ¿Qué le pasó a Mario? Danelli, ¿por qué no vas al baño que tenés el cuerito roto? Mira cómo sonó. Pensé que no se escuchaba. No, se escuchó. ¿Se escuchó? Sí, ¿Se escuchó? Sí, tenés el micrófono abierto, nene. Y bueno, pensé que al estar arriba. Cuidado, ¿se escuchó? No, ¿arriba de qué? No, que estaba en otro lado. Eso. Se está aflojando todo lo de la pelea, me parece. Sí. Atención. Sonic levanta a Mario, me parece Sonic. Que se acerca al final. Me parece que Mario de la cochería, al final. Uy, tremendo golpe a la cara. Mario está por ver la luz al final del túnel. Los pibes quieren a Mario, están los chicos. Le gusta más Mario que Sonic, Y sí, pero no, por favor. No. Le están diciendo eso a Danelli, ¿no? Oh, si a mí los pibes no me conozco. Sonic que pega codazos en la cabeza. Sí, está cobrando tremendamente fuerte Mario, Muy mal. Atención, nueva llave. Nueva llave. A ver, ciudadano ilustre, le van a hacer tantas llaves que le van a dar. Zafó Mario. Pero sigue cobrando. Vez, pero sigue cobrando. Sigue cobrando. Se levanta para seguir cobrando. Hijo, plan alimentar y el IFE.
Sí, señor. Sí, señor. Atención. Lo veo complicado a Mario. Está hasta los huevos. Realmente. Mira cómo lo levantó a Sonic. Atención. A ver, tiene cositas de Jorge Ginsburg. Sí, sí, un poco. Agarró el segundo aire a Mario. Atención. Tiene cositas. Claro, claro. Tremendo. Es impresionante cómo pega este muchacho. Agarró el segundo aire, el fontanero italiano. Pero Sonic se zafa y de espalda. Tremenda esa voladora. Ahora sí, Atención. Mario se escapa del ring. Va, viene. Está más perdido sí, que. Sí. Me parece que ya no sabe qué hacer para zafar de la golpiza. Tremendo derechazo le metió, A ver qué pasa. Vamos, Mario. Lo hace volar la de Superman. Sí. Y derechazo. Sí, está cobrando Sonic. Atención. Momento de definición, me parece. Atención. Viene. Tremendo golpe a la espalda. Pero mira cómo se levantó Mario. Muy bien. Estoy encargado de los videógrafos de la transmisión. No, pero es un desastre. ¿Cómo Mario le ganará al bicho de Sonic? ¿Dónde prendió usted? Caserta, por favor. No, Caserta me pide que haga yo los graphs de la. De bueno, ¿cómo se llama? Caserta te pide que le sople. No. Caserta te pide que le sople. Atención, ganó Sonic. Señoras, señores, ganó Sonic. Ganó Sonic con la misma maniobra que Dios venció a Danelli. Game over para Mario, el favorito de la gente. Sonic se impone con una llave de hombro y lo mandó al caño, al fontanero italiano. Pero aparte, realmente los codazos en la cabeza con esa llave de piernas. Sí, increíble. Osvaldo. Perdón, ¿a quién le puedes recordar el estilo de pelea de Sonic, Osvaldo? El estilo de pelea parece el de Florencia de la B en la zona roja de los lagos de Palermo. Tiene que ver. No. Cuando alguien se le quería copar la parada. Perfecto. Bueno, señores, pelea. La verdad, bastante dura de Mario. Yo quería que Mario ganara, pero bueno, se ve que no le dio la nafta. Quedó Sonic. Sonic va a enfrentar. La nafta. Claro, exacto, Jürgen. Va a enfrentar al cabezón. Ya tenemos una llave prácticamente. Sí, mirá. Sí, decime. Lo espero con papitas. Perfecto. ¿Y esta pelea, Javi, qué nos puedes decir? Esta pelea es una pelea que a mí, yo particularmente tengo el corazón partido, como Alejandro Sanz. Mira. Porque mira. La verdad, vamos a hacer ya la predicción para que la gente pueda participar. Dos personajes muy queridos. Tengo que elegir el resultado. Ganó Sonic, ¿verdad? Ganó Sonic. Entonces sí, ya completamos la predicción y ahora vamos a iniciar una nueva predicción. ¿Quién gana? Mirá, yo los quiero los dos. Me estás diciendo sí, que Mario comió otro tipo de hongos, no el que está acostumbrado. Le cayó un poco mal. Le salió el tiro por la culata. Y los hongos se los suministró Fabián Danelli. No, Danelli, ¿usted envenenó a Mario antes de la pelea? Yo no Esa puedo. Esa es la información que me llega, No, que hablen mis abogados. Bueno. Qué turbio, amor, qué turbio. No entendés nada. Estábamos. Más turbio que Chubut. Realmente sí. Increíble lo de Danelli. Tremendo. Lo que voy a decir es que la época que íbamos a Caix, al cielo, que estaba la Clota. Danelli, estaba Palmer, Polermentano, Guillote, bueno. Alan Faen. ¿Te acordás de esas épocas? Guillote sí. O no que la pasábamos bien. Pero yo no te recuerdo. Porque estábamos ahí, estábamos medio loquitos. Perdón, ¿yo puedo contar una anécdota personal muy, muy chiquitita?
No. La primera vez que lo vi en persona a Maradona fue junto a Guillote en Coyote de los Arcos, que ya no existe más. Coyote de los Arcos. Sí, señor. Estaba haciendo trencito. ¿Estaba de Correcaminos? No sé, había varios Correcaminos. Sí, sí, sí. Ahí vos sabés que peinábamos más que Fabio Cuyo. Espectacular, claro. Espectacular, ¿eh? Claro, 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 claro. Tremendo, tremendo. Bueno, gran pelea se nos viene con dos personajes muy queridos, con el Jürgen, con el Rebo 4. Yo, por no mí, que pasen los dos a la final, ¿eh? Que pasen a la final. La predicción es, ¿quién ganará? ¿Quién ganará? Sí. ¿Ganará Jürgen? ¿Ganará el Rebo 4? Mirá, a simple vista que parece que Jürgen tiene más físico, pero hay que ver. Iba a decir, pero lo veo mejor de fuerza a Jürgen, pero sabemos que el Rebo 4 es muy ágil, ¿no? Escuchame. 72 a 28. A favor. Amiguiten. A favor de Jürgen. Amiguiten. Uy, apareció Rebo, ¿eh? Apareció Rebo. No me digas que... ¡No, lo agarró! Ya se empiezan a dar... ¡Servo! Antes de entrar. Jürgen tiene cosas de chirolita. Le falta Chessman. Sí. Ahí va. Atención. Escuchame. Hay una escalera ahí. ¿Está loquito vos? Sí, porque hay modalidades... ¿Qué es esa escalera? Cada pelea es una modalidad diferente. Esta es una modalidad que hay que... subir la escalera. ¿Subir la escalera? Hay que subir a la escalera para ganar la pelea, me parece. Algo me dijeron así. Perfecto, perfecto, perfecto. O tienen que arreglar las lámparas LED, ¿no? Sí. Algo pasó, se quemó un foquito. Exactamente, están cambiando los focos del Luna Park. Estamos en este momento una pelea pregrabada y prepandemia. Claro, 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 claro. Atención. A ver. Le dio un escalerazo. Escalerazo. Escuchame. Y Jürgen. Que no está... castiga ahora al Rebo 4. Tremendo golpe. Patada, cobra el Rebo 4. Pero se repone rápido. Lo arrodilló. Como Wanda. Con el bananero. Señor, por favor. Señor. No se puede mostrar en ningún lado, sino. Cuidado, a ver. Es que el Rebo 4 lo que tiene es que se repone rápido de las golpizas, ¿eh? ¡Soltamen! ¡Soltamen! ¡Hijo de puta! Tremenda maniobra. Me pido un poco de moderación. Yo también me voy a moderar porque si no, esto se va. Se va de mambo. Claro, bien, sí, Osvaldo. Sí, me gusta que des el ejemplo. Atención. Muy pareja la veo la pelea, ¿eh? No, tremendo, tremendo. Uy, codazo a la cara. Codazo a la cara. No. Tremendo. No se dan pausa, no se dan tregua. Atención. Viene el Rebo, ¿eh? Viene el Rebo 4, se defiende flaquito, se así. Sí, ¡qué flaquito! Es papel boligoma, papel, y cómo pega, ¿eh? Y cómo pega. Se están pegando los dos tremendamente, Ale. Si hay algo que... realmente increíble. Sí. No, a mí me gustaría que... perdón que los interrumpa todos, pero... ¿Qué querés? Que Maxi diga que él, al ser descendiente de alemanes, quiere que gane Jürgen. Yo... ¿Pero qué tiene que ver? La verdad es que a mí Jürgen me cae muy bien. Me cae muy bien, pero... vos todos hacés el fondo blanquen igual que Jürgen. Sí, en el Mundial de Alemania. ¿O no fuiste al Mundial de Alemania? Me dijeron. ¿Cómo sabes? Sí, es verdad. Fuiste vos, nos comimos cuatro. No sé. ¿Y este quién es? Por favor. ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Atención. Aparece. ¿Quién es el pelado este? Aparece Martitegui. ¿Quién es el pelado de Blazers? ¿Quién es el pelado este? Aparece. No. No, no, por favor. Cordura. ¿Quién es este muchacho? A este lo vi en Xvideos. Martitegui. ¿Qué está viendo? El pelado de Gamba. Lo vino a buscar a... ¿Dónde está? ¿Y dónde está Jürgen? Desapareció Jürgen de pronto. Ahí se levantó. ¿Por qué aparece gente que no conocemos en peleas? No sé. ¿Y qué? La escalera esa en el medio. Porque son invitados especiales. Recordemos que son dos figuras de Telefe. Atención, por eso justamente Martitegui. ¡Atención! Tienen que agarrar algo. ¿Hay que agarrar el maletín? Tienen que agarrar el maletín. El maletín. ¡Lo va a agarrar!
¡Ojo! ¡No! Parece el maletín de trato hecho. Bueno. Sí, 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 sí. Tiene cositas de los maletineros. Sí. De Antonio Wilson. Qué cuidado. Bueno, Pacho. Me están diciendo por cucaracha que es el maletín de Ventura, ¿eh? Ojo. Cuidado. ¿El maletín donde le vino la camiseta a Javi? Claro, es un maletín muy parecido al que me trajo la camiseta de la selección. Perfecto. Mira, a mí me llegan a agarrar el maletín y se pudre. ¿Qué tiene? ¿Videos, documentos? ¿Qué tiene en el maletín, Luis? ¿Qué te importa? Bueno, Luis, bien, tampoco somos compañeros, tampoco para que se ponga así. Dale. Pero decilo de última. Decilo, Enzo, dale. Está exaltado. Decilo. Nah, está re loco, amigo. Tengo mucha información, no solamente de la que manejo. ¡Chupapija! Sino de... ¿Quién es ese nene? ¿Pero quién es ese nene, Luis? Hinchando los huevos. Debe ser el sobrino de Danelli. Atención, Jürgen está alcanzando la valija. El Rebo 4, vamos a ver si lo llega a desequilibrar antes o no. ¡Golpe en el totó! Atención, le rompió el... a los golpes. Jürgen sigue aferrado. Le rompió. Le está rompiendo la boca de abuela. No. Bueno, finalmente, después de varios golpes en el traste. ¡Tremendo! Le está haciendo coliflor a las hemorroides. Bueno, ahora tiene que subir él. ¿Subí vos? ¿Por qué le pega? ¿Por qué no va y sube directamente y agarra la...? Y qué sé yo, es raro esto. Y porque es una cuestión ahí de liquidarlo, ¿viste? Perdón, ¿y el pelado desapareció? Ese estuvo un segundo y se fue a la miércoles. Y se dio cuenta que... Es un invitado especial. Se equivocó de pelea. Se equivocó de streaming. Claro, como usted. ¿Y qué está haciendo ahora que está esperando? No sé, no se ve bien aparte. Ah, estaba acostado arriba de la escalera. Claro, estaba acostado arriba de la escalera. Bueno, sí, tómense su tiempo, ¿eh? Me tomé una birrita. Una birrita me tomé. Atención. Muy pareja esta pelea, ¿eh? La más pareja que hemos visto hasta el momento, me parece. A ver, está ahí, ¿eh? Jürgen ahí. Quedó en el piso y el Rebo 4 está aprovechando para lanzar la valija. Ojo, que en cualquier momento aparece el tema. Julia Weich. Puede sacar ese zócalo, por favor. Y yo atención, digo lo que la gente piensa, querido. Atención, atención. ¡El zócalo! ¡Nazareno! ¡Ganó! ¿Ganó? ¡Nazareno y Kratto, eh! ¡Sí! ¡Nazareno! Un crossmix. Muy bien, Nazareno le ganó a Jürgen, el Rebo 4. Sí. ¡Excelente! Sí, en una modalidad rara de pelea, hay que decir, ¿eh? La loquita va. Money Bank, dice la valija verde. No, Jürgen, ¿qué pasa? Jürgen, bueno, Jürgen, le invitamos la cervecita entonces, no pasa nada. Tomemos una cervecita, abrimos una fresca en cuanto tengamos un... Sí, cuando estamos esperando un sponsor. De un sponsor, un cangelosis, ¿sabes qué, no? Algo. Sí, que mande algo. Que vengan telas, que vengan todas. Cualquier espumosa está bien. Bueno, entonces, el Rebo 4, decíamos, agilidad. Mira, ¿te gusta espumosa? La cerveza, sí, claro. Como anoche. Vos sabías, Daniel, por favor. Escuché una cosa. Vos sabías que si vos la servías la cerveza espumosa, sí, no te cae tan mal. Ahora, si vos la querés sin espuma, te va a caer mal. Hay que servir. Yo, la verdad, que tengo un máster hecho en cerveza. Sabe, este pibe sabe. El único que sabe de cerveza. Catador de cebadas. Hay que servir con la cantidad justa de espuma. No tiene que ser mucha, pero un poco tiene que tener, ¿eh? Es importante que tenga un poco de espuma, porque la espuma ayuda a preservar las características, claro, del líquido que estaba. Tiene razón. A mí me va a subir la espuma. Dejen de hinchar la bola. Esto lo estoy diciendo tranquilo. Dejen de hinchar la bola, sí, con la nena, pues si no. Le siguen diciendo cosas. Así no se por puede. No, la verdad, sí, que la gente, qué falta de respeto, ¿eh? Qué feo. Todo, viejo. Perdón. Bueno, por favor. Vamos a ver quién pasa a la semifinal.
Este es He-Man, no es Heroman. No sé por qué le pusieron Heroman, pero. O sea, es otro. Se ve que lo, sí, que no quisieron tener problema con el copyright. Es el primo Germán. Es Jero de Jerónimo. Se ve que es el, claro, el He-Man de. Así que esto. Por ahí hay muchos chicos que no. Gente más joven que no, no conoce a los Master of the Universe. Pero vos viste que. Vos sabés que hay un documental para alguien, si tiene ganas de verlo, en un canal muy conocido, que cuenta la historia de estas figuras de acción. Que los dibujitos se hicieron para vender a los muñequitos, y no al revés. Claro, es verdad. ¿Vos sabés que He-Man tiene cositas de Pachu? Sí, sí, tienen el mismo, van al mismo peluquero. Sí, van los dos. Sí, sí, vamos, sí. Entonces, ¿quién ganó? Ya resolví la otra pregunta. Ganó predicción. El Rebo 4. Sí, sí, pero y no puse. Seguramente pasa con quién. Vamos a ver ahora. He-Man, vamos a poner He-Man. Pero decía, esta pelea es, la verdad que un sueño de la infancia, porque yo veía los dibujitos cuando era chico de He-Man en su lucha. ¿Qué hace? No, no, me. ¿Qué es esto? Perdón, ¿quién es? No, príncipe, señor. Señor. El príncipe Adam. ¿Por qué camina tan? ¿Eh? Y se decía que el príncipe Adam. Se decía, bueno. Entra. Tiene la escarapela floreada. Vemos, entra mostrando la espada. Muy bien. Es el primo de Flavio Mendoza. Te la tomaste toda, chingüengüenza. Cuidado. Vemos de vuelta las escaleras. Es otra vez la modalidad escalera. Esta pelea. Como clava la espada. Sí, 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 sí. Muestra, se exhibe, exhibe los músculos, exhibe la espada. Muy bien. ¿Cuándo se transformará en He-Man, no? Porque la verdad que es Príncipe Adam. Basta, chicos. A ver, entra Skeletor, sí, señor. Yo creo. Ahí está, ahora se vistió de He-Man. Para mí que en vez de He-Man le mataron a llevar el trolazo. Señor, no, no, no. Vamos con. Skeletor. Atención. A ver, Skeletor. Muy bien, Gran presencia. Recordemos el hombre de piel azul y cara de calavera. Sí, es raro, es igual. El Noob Saibot de los 80. Sí, está raro. Está rara la vestimenta. Tiene un chaleco medio misterioso, un león en el pecho. Pero bueno, versión al fin. Mortal Kombat. Sí, sí, es. Sí, 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 sí. Bueno, arranca, Atención, arranca. Tirás una berenjena y no llega al piso. Bueno, el clásico de Master of the Universe. Gracias a Juliet, que se acaba de suscribir también. Mucha gente que nos está siguiendo. Recordemos que los dibujitos siempre ganó He-Man, nunca ganó Skeletor. Así que hay que ver si es la revancha. Porque el candidato es Skeletor, claro. A ver, atención. Tremendo golpe a la ingle. Le hace el puente loco. Tremendo. Le hizo la maca paraguaya doble. Sí, sí, sí. Sí. Está, tremendo, está, ¿eh? Está con todo. Skeletor tiene cositas de Yayo los domingos. Atención, reacción de Skeletor. Lo levanta He-Man por el aire, lo golpea. A ver, está. Tremendo golpe al pecho. La venganza de Skeletor. ¿Será esta la venganza de Skeletor, amigos? Veremos. Ahora está sin aliento. Parece la hinchada de All Boys. Parece la hinchada de Vélez. Es impresionante y en instantes vamos a tener, además de comentarles cómo pueden hacer para ganarse la casaca oficial de Chitrulo, el mercado de luchadores, porque también robamos en este stream. Pero es una sección muy pedida esa, Julito, ¿o no? Sí, sí, exactamente. Roba más que perfecto. Julio De Vido. No, señor, no, por no, favor. Atención, Skeletor se desliza fuera del ring. Se quiere escapar. Están abrazando, que están bailando lento. Tiraron la escalera. Ahí está el maletín verde colgando sobre el ring.
Escalerazo. Ojo. Agarra la escalera. Escalerazo. Y sube He-Man con la escalera al ring. A ver si puede alcanzar el maletín. Escalera, loca. A ver. Atención. Cuidado, ¿eh? La pelea. ¿Lo tira afuera, no? Está más trabada que Cristian Sancho, sin dudas, ¿eh? Yo la veo bien, este, ojalá. Le hizo comer la goma. No, cuidado. Uy, tremendo, ¿eh? Cómo se están dando. Sí, está cobrando esqueleto bastante, te diría, ¿eh? Atención ahí, Jimmy. Ahí va, ¿eh? A ver. A ver si alcanza. Si logra esto. Tiene que tenerla un determinado tiempo. Tienen que ponerse ahí los cosos verdes, me parece. A ver. Y Skeletor también se sube. No la embocan, pero se la embocan a él. ¿Cómo es esto? Tremendo golpe contra la escalera. Codazo. Un golpe. ¡Ven la bicha muerta! Y Skeletor, que ahora se sube y está tratando de sacar la escalera. O sea, por He-Man tres. Está recuperando el aliento. Tremendo, atención. Esto es que están haciendo, que está jugando al... Sí, tiene que meterse la bolita. ¿Y? Esa roja, ¿no? A ver. Cobró He-Man de vuelta. Atención, codazo. Vuela nuevamente He-Man de la escalera, se precipita. Y Skeletor cerca de ganar la pelea. Será la venganza de Skeletor, amigos. Esto es como cuando todos queríamos que el correcaminos agarre al coyote, mejor dicho, agarre al correcaminos. Como una bolsa de papas. Sí. Atención. Sí, ganó. ¿Ganó? ¿Qué es esto? Fabián, gané el saque. ¿Qué hace, Fabián? Saque. Nada, estaba haciendo un chivo, nada más, simplemente. No. Bueno, ganó Skeletor. Ganó Skeletor. Fue finalmente la venganza de Skeletor. Después de tantos años, Skeletor venció a He-Man, tomó el maletín verde y se declaró él como el único amo del universo. Fatality. Perfecto, increíble entonces. ¿Le puedo pedir a Caserta que lo saque a Fabián Danelli de los Graf? Mira, yo le quiero hablar, sí, por eso, porque le habla porque ahora te vamos a ver si perder. Vos tenés ese pelo, si Danelli, perdés con un ratón, sí. Y sabés lo que me voy a reír, ¿no? No es un ratón, es escuchame un puerco espín. Escuchame una cosa. Si vos querés, yo tengo un muerto para enterrarte, ¿viste? No necesitas poner que haces ese pelo. Cabezón, por favor, modérese. Si tenés ganas que te entierren el bicho. Dicho muerto, no, por favor. Avisá, viste, yo tengo un amigo. No, tranquilo. ¿Cómo quedate que Ruggeri va a perder con el puerco espín? ¿Cómo no. Vamos primero. Fabián, ¿puede? Basta. Revívalo a Caserta y que tome de vuelta el control. Este Danelli Gate, por favor. Bueno. Cabezón versus Sonic. ¿Alguna vez pensaste que ibas a pelear un mano a mano con una estrella de los videojuegos, Oscar? Ma, qué estrella. Estos están estrellados. Olvídate. Ganó Skeletor, ¿no, He-Man? ¿Quién ganó Skeletor? Skeletor, sí. No, estoy devolviendo los puntos porque... Se fue otro stream, Javi. No, es que a veces me confundo. Estoy con muchas cosas a la vez, chicos. Va, ahí va. Perfecto. Mientras voy poniendo la... Y vamos a iniciar la predicción. ¿Quién gana? Vamos sí, por... Sí, por favor. Ruggeri. Mostrá la camiseta de Chitrulo después, Javi, ¿eh? Sí, ahora la voy a mostrar. Eso te iba a decir. Sí. Ahí está. Digo que la Argentina es muy linda, pero la de Chitrulo, diseño exclusivo. Sí. Javi está más quemado que si me tomo una cerveza, no, ¿viste? No estoy. Pasa que a veces se me veo como que... Acá está la camiseta de Chitrulo mientras carga el juego. A los 2000 seguidores te llevas la casaca oficial de Chitrulo. Está lista para que te la pongas. Esta es la mía, pero hay un montón. Vamos a sortear un par más. Así que tenemos que llegar a los 350 seguidores en Discord o a los 2000 en Twitch.
tanto, vamos a un sorteo para Discord y un sorteo para Twitch. Y entre los dos finalistas sale el ganador, ¿ok? ¿En cuánto estamos? ¿En cuánto estamos? 1707 en Twitch y tenemos 300 y al... Faltan 20 y pico para completar Discord, así que súmense. Poquito, poquito. Sí, sí, muy sí, bien, sí. Poquito. Bueno, el cabezón entra con su camisa, con puntos, el cinturón, el saco, el clásico shortcito de la selección, las medias altas y un pelo blindado. Y ahí vemos al Sonic, este Sonic medio misterioso de algún tren de la alegría de Parque Avellaneda. El de San Bernardo es, el tren de la alegría de San Bernardo, Chiosa, Chiosa y San Bernardo. Están diciendo de que seguramente el cabezón tiene cosas de Claudio Rigoli, por eso que tengan... ¿Dónde? ¿Cómo anda? La mejor de las peleas. Gracias, gracias. Atención, otra vez la pelea de las escaleras. Se ve que se truló en esa modalidad. Otra vez las escaleras. Sí, el quedó... cabezón. No sé por qué quedó con la escalera, ¿eh? No sabemos. Ruggeri, bueno, es el formato. Es el formato. No. Es el formato, Luis. Por favor, ese grafo. No, es basta, muy agresivo. Basta. Muy agresivo. Vamos a sacar el grafo, por favor. Muy agresivo. Saquen a Daneri de este stream, que no pertenece a este stream. Por favor. Atención, Sonic lo tiene agarrado de la cabeza justamente a Ruggeri. Y ahí reacciona el cabezón. Codazos al plexo. Tu vieja te va a agarrar. Sí, tomá, mirá. Tomá, tomá, Sonic. Dale. Lo hace volar del ring. Te voy a matar. Bajó, Sonic. Sube. Claro, tiene que aprovechar el tiempo. Esto es así, claro. Tiene que aprovechar el tiempo en que el rival está en el piso para ver si se puede sacar la maleta. Claro. O sea, gana cuando tiene la maleta en la mano, no cuando baja la escalera. ¿Está bien o lo entendí mal yo? Sí, 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 sí. Es correcto, es correcto. Escuchame, vos estás viendo otro stream que preguntas tanto. No, está bien, yo simplemente tengo alguna duda. Decir que me sopapé la papirola. No, por favor. No. Uy, tremendo. Estoy viendo a la gente. Escuchame, ¿pero qué le están diciendo? Estoy viendo a la gente. Yo creí que me sopapé la papirola. Chuparme esta, ¿eh? Por favor. Atención. Bueno, Sonic está aprovechando que el cabezón no reacciona y está aflojando la valija, mientras el Graf Papelón de Ruggeri pierde con un bichito de gorra. No. Por favor, no. Daneri. Yo no quiero parcialidad. Por favor. Que haya paz, por favor. Atención, el cabezón se levantó. ¿Sube la escalera o no, cabezón? Vamos. Dale, Oscar. No sé, A ver si ahora bajás. A la escalera te la di. Tomá. Muy bien. Muy bien, atención. ¿Será que todas las peleas de la misma llave tienen que tener la misma modalidad? Porque es muy raro que siempre repetimos esto, ¿no? Y es la tercera seguida ya. Sí. Las otras... Le mando saludos a Poma, que es el administrador. No era con vos, nene. Era con uno ahí que está hinchando la pelota. Tranquilo, cabezón. ¿Por qué no peleás y te dejas de hinchar los huevos? ¿Querés estar en la misa de la procesión? Están cagando a palo. ¿Pero por qué no me comés los huevos? ¿Por qué no me comes los huevos? No, por favor. Por favor, Oscar, te lo pido por el amor de Dios. Atención, Oscar está aflojando, le falta poco, ¿eh? Le falta poco. Un cosito verde, ganó. ¿Ganó? Sí, señor. Ganó el cabezón. Ah, se para vos, dale. Catador de traba. Por favor. Bueno, el cabezón le ganó a Sony. Ahora pone el graf. Pon el graf, ¿eh? Sí, no hay graf. Ahora. No hay graf. El erizo te la pone muerta, el erizo. No, te la pone. Tranquilo, cabezón, disfrute de la victoria. Ahí lo veíamos. No lo mereció. Ruggeri hizo poco y ganó. Por favor. Saquen ese graf. No. ¿Podemos? ¿Puedes volver para acá? Por favor, se lo pido, por favor. Un segundo, por favor. Está descontrolado el fin. Volvemos. Sáquenlo. A full cam. ¿Qué hacer? Por favor, sacame el juego, quiero hablar yo. Le pido por favor al que esté en el control, Fabián Daneri, ¿puede dejar los graf? No queremos que participe más. ¿Sí? ¿O no, Max? Sí, por favor. La verdad que está muy parcial lo de Daneri y está embarrando la cancha, está generando discordia. La verdad, no se puede, así no se puede, ¿viste? Viene a este stream,
encima molesta, pone esos graf, el cabezón se pone como loco, todos se ponen como locos. Obvio, porque además uno no tiene por qué estar No, contestó en graf. No, es un tarado. No se puede hacer un stream así. No sé, ¿podés sacarlo? ¿Lo sacás? Caserta, por favor. Atención, Caserta. Javier, vas a tener que tomar el control vos otra vez, ¿sí? Porque si no, esto no se puede. No, yo le pido mil disculpas. Pero bueno, vamos ya promediando. Quedan dos peleas. Queda la otra semifinal. Ahora voy a ponchar para que ustedes lo vean más también. Y estemos todos a tiro con esto. Queda la pelea de Rebo 4 versus Skeletor y la gran final. Sí, Oscar, señor. Estás en la final, en una final más. Un tipo ganador como vos está otra vez en una final. ¿Qué te trae? Oscar. Hola. Oscar. Se emocionó. Bien, Oscar, ¿no? Me trae mucho recuerdo del 86. Sí, ahí estoy. No. Lo que pasa es que se traba más que Danelli comiéndose la. Perdón, no. A veces pasa con lo. Esto, pero. Una final más, Oscar. Un tipo ganador. Yo como recuerdo vos. El 86, ¿viste? Y bueno. Sí. Va a estar bueno. ¿A quién prefiere como rival? Esperemos, Oscar. Que pase el que pase, a ver qué pasa. ¿A quién prefiere como rival? ¿Al Rebo 4 o a Skeletor? Yo me lo como en un pancito cualquiera de los dos. Perfecto. Muy bien. Bueno. Skeletor, para darle el merecido. Para darle el merecido a Skeletor. Perfecto. Muy bien. Pero antes, como diría un amigo, vamos a presentarlo a él. No sé si está. El gusto. Sí. Inconmensurable de poder saludarlos. Mi gran amigo, ¿cómo lo quiero? Esa dentadura hermosa que tiene. Julito. Esa dentadura brilla más que Diego en el 86, Julito. Sí, señor, sí, señor. Se ve desde la luna esa dentadura. Realmente la NASA lo capturó desde el satélite. Sí. Se ve la muralla china y la dentadura de Julito. ¡Es increíble! Totalmente. Los avances técnicos que hay en materia de ortodoncia para tener esta luz LED de dientes. Estoy emocionado, Julio. Me emociono porque se viene el mercado de pases. El mercado de pases de luchadores. Porque no solamente son los luchadores que nosotros vemos aquí, sino que hay gente que quiere una gran oportunidad. Este Titanes en el Catch. Y deberíamos escucharlos, deberíamos verlos, porque ellos son también protagonistas. Totalmente. De este gran show. Así que, ¿quieren que mostremos los luchadores? Por favor, lo estamos esperando. Arrancamos entonces. Vos sabés que iba a decir, brilla más que la espada de Luke Skywalker. O sea, una cosa impresionante. Perfecto, exactamente. Es realmente... Es increíble. A mí me gusta mucho tener la dentadura así como la tengo, gracias a la Turca Heim, que siempre... La Turquita da... Heim, le mandamos un saludo. ¿Vos estás yendo? Estamos yendo, sí, estamos yendo ahí con unas cubetas. ¿Y? Un blanqueamiento también. Y el blanqueamiento suyo, Julito. Es un blanqueamiento que... Realmente hace muy esa probable. Esa carretilla pidió 9 de julio, ¿no? Pidió. Es el blanqueamiento. Yo extremo. Con esto me mastico un cuerno. Cuidado. De rinoceronte. De lo fuerte muy que bien. Es. Te mastico un coco. Un te lo trituro. Un guayo. Te haces. Excelente. Te haces un cualí. Libre con eso. Te muelo una placa de cemento, mira lo que te digo. Con estos dientes. ¿Te haces una caipirinha? ¿Una caipirosca con eso? Obvio. Excelente. Que sí, una caipirunga. Por supuesto. Bueno, Alejandro, presta atención porque. Están diciendo que tenés cositas de ruso y es realmente increíble, sí, es verdad. Bueno, sí. Puede ser un poco, ¿eh? Sí. Bueno, tengo cositas. El blanco. Te falta decir que son momentos y ya está, ¿viste? La copa.
como dice, son decisiones. Tiene que jugar la copa. Viste cómo es la copa. Bueno, yo soy una persona que trato de mantener siempre mi imagen, mi perfil, no cambiar. No. Un tipo que cambie. Pero, un momento se lo al ve otro. Distinto ahí. Se lo ve distinto ahí, Julito. Está medio Morgan Freemanizado. Y ahí quedó de nuevo. Pero tiene demasiado pelo ahora, me parece. ¿Quién es? Tiene demasiado pelo la reta, me parece. ¿Juega bizcocho en Saturn? Tengo distintas. Soy como un camaleón. Are you talking to me? Perfecto. Are you talking to me? Bueno, perfecto. Vamos. No lo hagamos más largo. Vamos a empezar. Me quedo con la cara que quieran. Todavía no nos estamos vacunando, pero ya van a llegar. Quédense tranquilos. Yo creo que las vacunas van a llegar en cualquier momento. En cualquier momento. Si Cristina me deja. Se suma el presidente, muy bien, a esta transmisión. Engalanan un montón de figuras esta transmisión. Este dedito que tengo levantado. Cuidado. Este lo dedico a Macri. Le gusta. Bueno. Le gusta medio. Muchas gracias, compañero. Cuidado. Gracias, compañero. Cuidado. De la Veda. Estimado. Y vamos a hacer la cripto vacuna en cualquier momento. Les mando un cariño enorme. Enorme, enorme. Pero apareció de la ultratumba. Mirá. Una gripecilla. Tremendo. Bueno, va mutando Julito Ricardo. Y va pasando por países, por todos lados. Oh, de Donald. China. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué estará haciendo Donald en este instante, no? Me tomé una semanita y media de vacaciones y me fui a Mar de las Pampas. ¿Sabes que debe estar comiendo sushi? ¿Sí? De... ¿Eh? Cuidado. No sabemos qué pasó. ¡Feliz cumpleaños! Voy encontrando cosas, cositas. Estoy comiendo sushi de una stripper. Olvídate. ¿Qué es esa cara? Por Dios. Bueno, seguimos. No perdamos más tiempo. Vamos directamente. No encuentro mi cara. Buena, Julito. No encuentro la cara. Parece Nicolas Cage contra cara. Nicholson, bueno, me está fallando, no encuentro mi cara. Vamos con otra. Es un buen momento. Bien, amigos. Es un buen momento. Bueno, voy así porque no encuentro la cara y me quedo como si fuera su comandante Marcos. Vamos entonces. Excelente. A lo que sí va a ser el primer jugador, el primer luchador que tenemos en el mercado de pases. Lo vamos a presentar ya mismo. Es la rata coluda. Perfecto. Contanos, Max. Perfecto. Bueno, un jugador cuyo golpe especial es el codito de oro. Hay mucha rata coluda dando vueltas. Es un jugador que escatima en golpes, que da los golpes justos y necesarios y casi siempre es muy ahorrativo en sus movimientos. Sí, bueno, hay mucho. Familiar directo de Nazareno Mottola. Claro, que le gusta ser la ratita. Sí. Le gustan los huevos arriba de la pera. No. Es verdad. Es una ratita. ¿Estará la ratita en... podría ser una pelea entre la ratita coluda y la ratita de sin codificar? ¿Qué opinan, sí, señor, ustedes? Bueno, por supuesto. Totalmente. Es una ratita con suerte también. Este tiene más cara de malo, esta rata coluda. Sí. Se lo ve aguerrido. Se lo ve distinto a la rata coluda. Seguramente no la come como un pico dulce, sino como un choripán en la costanera. Exacto. Algo así. Bueno, pasamos al próximo. Al próximo luchador que tenemos. Sí. En Titanes en el Cac de la rata coluda pasamos a... Nacho el Macho. Perfecto. Hombre de pelo en pecho. Un pullover en el pecho.
Sí, sí, ahí justamente vemos que el golpe especial es el ahogo de pecho, ¿eh? La maniobra que hace es, se planta el pecho, se lo planta en el rostro al rival y lo ahoga, bueno, y lo deja fuera de combate. Así totalmente, es. Tiene implantes de quinchos de Silvio Soldán. Por eso, sí, justamente, cuando te hace el ahogo de pecho te canta, y si esta semana te toca a vos. Pero estuvo bien. Conoce, estuvo bien. Conoce mucha gente que tiene pelo en pecho como Nacho el Macho. Tanto no, tanto no. Algunos no, realmente es impresionante, querido Max. Sí, sí, no, a este muchacho vos sabés que va a la pileta, y le dicen, bueno, pero ¿qué te pasa? ¿Tenés frío que te dejaste el pullover puesto? Y no, es el pelo en pecho que tiene. La envidia. Sí. Sí, tiene cositas de Bambán de Gran Hermano también, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, se parece bastante. Bueno, a todos los que tienen el flagelo de poseer un pullover en el pecho, nuestras condolencias y pásense algo. Este pasa el otoño-invierno abrigado, querido. Claro. Julito. Claro. Sí. Pero ojo, esta es como una reserva de pelo, ¿no? Para los pelados, después se hacen el implante, se lo sacan del pecho y se lo mandan arriba, así que la reta seguramente lo está googleando. Sí, sí, señor. Pero vamos con el último, ¿qué les parece? Para sí, cerrar este mercado de luchadores, vamos con el arácnido. Perfecto, este me parece que es del mismo tren de la alegría del que se escapó Sonic. Y ahí vemos que el golpe especial del arácnido es la tarántula picarona. Cuidado con eso, ¿eh? ¡Tremendo! Ojo que te agarra, te pica y no te lo sacas más de encima, ¿eh? Se ve que exactamente. Está como medio de vacaciones, se lo ve relajado. Tiene cositas de Pipo Chipolati, te diría que hasta han compartido algo juntos. Puede ser, se lo ve relajado ahí con la cervecita. Bueno, un luchador distinto, un luchador picante. Estoy esperando a que se la tomen todas los chingüengüenchas. Sí, señor. Sí, señor, sí, eso señor. Sí. Así que lo vemos al arácnido relajado. Bueno, increíble el mercado de luchadores que tenemos, próximos luchadores para el episodio 3. Vamos tirando algunos nombres y ya vamos a tomar contacto con el estadio porque se viene la segunda semifinal y ya después de esta pelea tenemos la gran final, Julito, Osvaldo. Quiero decir que el arácnido está como loquita. Claro que sí, disculpen que se filtró alguien en la conversación, pero sí. Ya estamos en semifinales o finales. Semifinales. Claro que sí. Vamos a poner la predicción. Revo 4. O Skeletor. Apareció con capa el Revo 4. Sí. Atención. Escuchame. Revo 4. Atención, con capa ingresando tranquilo. ¿Por qué no te reí? La gente lo quiere, la gente lo vitorea, la gente lo aplaude, lo aclama, lo alienta. Vamos a ver cómo le va contra Skeletor, el rival eterno de He-Man, que ha demostrado quedarse con la valija. Por claro. Suerte, muchachos, no estoy viendo las escaleras, ¿eh? Así por que ahora que volvemos a combate ahora, tradicional. Ahora no tenemos escaleras. Ahí está Skeletor, la calavera del mal. Esperemos que esta pelea no sea tan arriba como las demás. Con demasiada intensidad ya. Para la final tenemos todo, ¿no? Claro. Sí, señor. Danelli, ¿puede sacar esa placa? Por favor, señor. ¿Qué está Danelli diciendo? Sí, saque, Danelli, saque. Bueno, basta, basta. ¿Qué va? Basta porque si no, ¿viste? ¿Qué va? Esto es un viva Danelli. La pepa.
Todo el tiempo hinchando los huevos. Perdón, perdón. Perdóname las disculpas. Daniel, y por favor, límitese. No, es una cosa insoportable. Quédese ahí, quédese a un costado mientras vemos la presentación de Skeletor. Está demorando igual un poco el arranque de la pelea. Vamos a ver qué pasa. Arranca, ¿eh? Está en modo René Laván, ¿eh? Sí, sí, sí. Atención, ahí va. Ahí está. Vamos. No tenemos que... escaleras y se manda la pelea nomás. Sí, señor. Pelea de formato tradicional, según parece Osvaldo, en la que arrancó con mayor iniciativa el Rebo 4. Recordemos que es velocidad y agilidad versus fuerza. Y el Rebo 4 por ahora parece liderar, pero reacciona Skeletor. Tremendo golpe contra la esquina. Vamos a ver qué pasa en este combate. Duro castigo está dando Skeletor. Duro castigo está dando Skeletor al Rebo 4, que quedó dolido de la espalda. Lo toma de la cabeza. Golpe tremendo. Patada en el plexo. Difícil, ¿eh? Difícil. Hay mucha diferencia de contextura, ¿no, chicos? Sí. ¿Sienten eso ustedes? Totalmente, totalmente. Y ese es un problema. Igual, de todas maneras, el Rebo 4 está bien alimentado, parece. Sí. Decíamos, una pelea en la que vuelve a combatir la fuerza contra la agilidad y la velocidad. Le estaba haciendo paté de fuá al hombro, pero ahora le hizo la tirabuzón, el ciático. Tremendo, quedó planchado el Rebo 4. Le está dando más fuerte que Pachu los domingos, te digo. Atención, tendido Skeletor. Viene la épica. Gran salto. Ojalá. Rodillazo al cuello. No reacciona. Le tiró las piernas en la cara. Contra la escalera y ojo, que no sucede un caso Samid. No, ¿te acordás? Agarre la escalera porque si no, se le termina la pelea al Rebo 4. Sí, señor, sí, hoy señor. No podemos total hacer choripán porque. Tiene que no hay choripán, Cristina, entonces. Hoy llovió, no por eso. Claro. ¿Cómo es? Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Una pena. ¿Y cuándo? Una pena. ¿Y cuándo podemos, Cristina? Tremendo castigo. Está sentido el Rebo 4. Patada en la espalda. Entre los omóplatos. Castiga Skeletor. Bueno, el ciático le está pidiendo vacaciones en este momento, ¿eh? Está pidiendo el cambio. Atención. Skeletor que no le da tregua al Rebo 4. Muy fuerte lo está castigando. Podemos ver cómo utiliza ese codo. Es la bajada descendente de ese codo que realmente lo complicó y mucho en la pelea. Sí, al querido He-Man, que no la pudo contar. Pero bueno, el salto de Skeletor. Atención. Tremendo golpe, tremendo salto de Skeletor desde la tercera cuerda. Codazo a la cara del Rebo 4, que está muy sentido. Muy, muy sentido realmente. Con las manos en vacío, mirando a todos lados como diciendo, ¿qué hago con este trapo de piso? No. Daniel, cierra la puerta, haciendo... por favor. Ah, si escucha, perdón, mis disculpas. Sí, por favor. Vemos casi. Basta de sus cosas. Termínela, por favor. Perdóname las disculpas. No, pero todo el tiempo, viejo. El Graf, la puerta del baño. Lo está haciendo enojar a Milton. Por favor, por favor. Milton, te pido por favor no te enojes. Te vamos a mandar una carta documento, terminala. Bueno, yo te banqué a vos cuando tiraste la información de Oscar. Bueno, me eché la pelota, ¿sí? Hoy estás hincha pelotas. Atención, la tira Buzón de nuevo. Muy buena esa maniobra del Rebo 4, que parece encontrar nuevo aire, pero no, ahí cobró de vuelta. Le metió un gancho abajo que le hizo ver las estrellas, le hizo ver las tres Marías,
Y ahora le pisa la cabeza. Le pisa el hopo. Codazo otra vez. Lo levanta como si fuera un papelito. Tremendo, Osvaldo. Tremendo golpe del rostro contra la esquina. Y ahora lo está aplastando. Sí. Aplastamiento de tórax. Skeletor no para. Le está pegando más que Pablo y Pachu. Tremendo realmente el castigo que recibe el Rebo 4. Creo que cualquier otro luchador menos ágil y menos hábil que el Rebo 4 ya hubiese claudicado, pero el Rebo 4 sigue vivo y reacciona. Atención. Vamos. Ojo, estamos viendo los golpes. El Rebo 4 está muy golpeado en la cabeza y el cuerpo. Y Skeletor no tiene estado físico, tiene el cuerpo golpeado. Es sí. Un papelito Fernández. Atención, la reacción del Rebo 4, que castiga a Skeletor con lo último que le queda de aliento. Castiga con todo, le hace una llave. Codazo a la cara. Esa es la técnica de Skeletor. Está tomando de su propia medicina. Sí, señor. Exactamente. Castiga al Rebo 4, que se lo nota cansado. Pero ahora hay que ver si Skeletor tiene reacción, ¿eh? Parece que no. Por el momento sí. Ahí sí. ¡Vamos! Sí. Javi, ¿usted está hinchando por Skeletor? No. No, yo quiero que gane el Rebo. Ah, perfecto. Sería muy llamativo. Sería muy llamativo. No, vamos, hay que reaccionar. Perfecto. Lo que digo es, sería muy llamativo, y esto ustedes saben que no está armado porque es aleatorio, que otro personaje de 5 de Ficar vuelva a ganar el torneo, ¿no? Bueno, estaría bueno. Sería llamativo, ¿no? Estaría parejo el asunto. Tremendo. Está cobrando el Rebo 4, ahora sí. Lo está veo. Cobrando... Asignación universal por hijo y se la dio. Se la dio en los bajos y afuera. Le tengo fe. Uno baja, el otro sube. Atención. Lo tira fuera del ring. No, le hice la quebradora a la panza, al estómago. Sí. Y ahora le hizo parte de jugar. Los huevelines. Realmente increíble el Rebo 4. Esto lo decimos, el Rebo 4 tiene un estado atlético impresionante porque se ha bancado una golpiza tremenda y está todavía con aliento como para hacerle frente al esqueleto. ¡Se viene! ¡Ay! Atención, no. Reacción a esqueleto. Tiene cara de boludo, pero así como lo ven, se clava 5 patas. Tremenda esa llave voladora. Guarda. Si esto no lo soluciona Rebo 4, ojo, ¿eh? ¿Qué quiere decir Rodrey? Que toca la cuerda, entonces lo tiene que soltar. Exactamente. Con razón. A ver, ahora. ¡Toca la concha de tu madre! A ver. Otra vez. Esqueleto levantando a Rebo 4. La quebradora de espalda. Lo levanta como si fuera una bolsa de papas. Sí. Reacciona el Rebo 4, atención. Reacciona, se la tira encima. Coma nomás. Me parece que estamos ya en la última tramo de la pelea, ¿eh? Atención, sí. ¿Eh? Madura el knockout, diría Osvaldito. Claro que sí. Madura el knockout. Está muy sentido Skeletor, ¿eh? Sí. Si sube el Rebo 4. Y se repone. Skeletor se va a dormir sin el pan y sin la torta. Atención. Reacción del Rebo 4. Ojo. Está muy parejo ahora el combate, ¿eh? Sí. Muy parejo. Ojo. Al fin puso un graf como la gente. Lo puse yo. Si se fue, el viejo choto. Este se fue a la mierda. Él cuando se aburre se va, se levanta, parece, no sé. No, yo quiero que la próxima, por favor, tengamos más control. Porque si no,
todo el tiempo, viste, con esos graphs, va a estar. Sí, 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 dale. Estoy de acuerdo. Insoportable. Estoy de acuerdo. Atención, ¿puede ser esta la definición? Dios quiera, Dios quiera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Atención. ¿Hay cuenta o no? Golpe tremendo al rostro. Ahí está, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se viene. Se viene. Zafó. Y esto termina mal. Lo que pasa es que es David versus Goliat. Sí, para. Te digo que se la está bancando muy bien el Rebo 4. Sí. La quebradora de rodilla. La llave de cuello. Zafa el Rebo 4. Por suerte tenemos un auspiciante, muchachos. Muy bien. A ver, vamos. Vamos. Sos un as de la baraja. Juega al póker contra Pikachu en Pokermon.net. Pokermon.net y ganate unos buenos manga. Por algún motivo mangas. No. Unos buenos manga, claro. Atención. El otro día me ofrecieron un manga medio extraño. ¿Qué me ofrecieron? No, no se puede decir porque es condicionado. Ah, yo no, entonces no. Lo leí por arriba y dije, no, esto no es para mí. Bueno, cuidado. Ojo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ojo, Skeletor. Atención. Sí, sí. Ojo. No. Zafó Skeletor, ¿eh? Zafó Skeletor. Gran reacción del Rebo 4. Está liderando esta última parte del combate, me parece. Ya me parece que lo tiene. Ya hay muy pocas señales de Skeletor. Está muy cansado Skeletor. Ya lo tiene. Igual de hecho pedazos, no tiene batería en el Alcatel. La quebradora de espalda. Pero no termina. Lo tiraba afuera, ¿eh? Sí, yo también. Ninguno de los dos termina por... imponerse y por hacer la cuenta. Tremendo golpe en el rostro. Otra vez. Lo hizo besar la lona más que a Pachu. Sí, señor. Sí, señor. A ver si logramos ese momento en el que alguno está muy parejo, ¿eh? Penales no hay, ¿no? Acá. Muy parejo. No. Más larga. No. Esta pelea que la intro de Star Wars. Realmente increíble. A ver si tengo. Perdón, voy a probar otro aviso porque el otro me parece que tuvimos alguna dificultad. Sí, quiero ver si. Quiero ver si sale el aviso. ¿Me bancan? ¿Hacemos otro? A ver. Sí. Por favor, vamos, El 9 es un perro que salga a pasear con el mejor paseador. Johnny el Toscanero, paseador de perros con coraje. Y tu perro también se va a pegar flor de viaje. Ahí está, ahora sí. Había un problemita de orden. Ahí salió. Bueno, están diciendo que el Rebo 4 es muy parecido a Duki. ¿A Duki? Le faltan un par de tatuajes. Le falta calle, diría Saramay. Se está haciendo larga esta pelea. Sí, pareja. Yo, la verdad... En esto tengo que decir que no depende de nosotros la duración de la pelea, ¿eh? Esto es totalmente aleatorio porque la transparencia del juego es que peleen los luchadores. Sí. Esta vez yo no interfiero como player, digamos. Pero, yo te diría que es el despertador y nos vayamos a dormir. Van a estar peleando hasta... A ver. Roleplay, opa. Roleplay otra vez. Hasta que las... ¡Velas ardan! Atención. Creo que Skeletor va a plantear, o va a planear, mejor dicho, el salto del planeador. Aquí. Se viene el Soda Stereo. Se viene el planeador. Dale, que me tengo que levantar mañana. Me tengo que levantar temprano mañana. Termine de una vez esta pelea, por favor, Skeletor. Matalo, o vos también, Rebo, dale. La puta madre. Que mañana tengo ensayo temprano. Atención. Bueno, ya está. La cura del coronavirus va a estar antes de que esta pelea termine.
Sí, es así. Sí. Atención. Puede ser el final. Le va a hacer la No digamos la palabra final porque medio como que somos lo mufamos. Sí, lo estamos mufando. Para mí tenemos para 3 horas más, ¿eh? Por favor. Por favor. Que lo definan. Porque si no, emulamos al Rey León, Mufasa. Sí. Atención. Cuando estás apurado, todo va al revés, levanta, ¿viste? Así es la vida. Reacciona. El nuevo 4. Reacciona de vuelta a Skeletor. Ley de Murphy. Tremendo. Castiga a Skeletor. Bueno. La verdad que esta podemos decir, como para seguir estirando, que esto es una final anticipada. Me parece que sí, muy parejo. Nadie baja los brazos. Esta es la semifinal más larga del mundo, si no me equivoco, muchachos. A ver. Me parece que. Pero contala hasta 3 de la conferencia de la hora, dale una vez. Porro. Contale hasta 3. Tremendo. Si mañana hay que madrugar, Skeletor. Por favor. Hay que madrugar mañana. Terminalo, Rumenigue. Terminalo, Beligoy. Echalo, Beligoy. Suspendelo, Rapalini. Atención. Yo no puedo creer, la verdad. ¿Cuánto vamos a pelear? 10 minutos más. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Castigando. Ponele voluntad. 4. Más largo que bostezo de elefante. Tremendo. No sé, ¿quiere contar Luis alguna noticia mientras algo? A ver. Yo la verdad que quiero decir que esto no se termina más, o sea. Vamos a encontrar a la madre de Luis Miguel antes de que termine esta pelea. Tremendo. Atención. Esta pelea empezó cuando Mirta Legrand era chiquita. No se termina más, carajo. No se termina más. Tremendo. Alguien que cuente, muchachos, vamos. Nadie está cansado. Dale. La verdad que pará, y si frenamos, contamos hasta 10 y que esté en el piso pierde. Pero pasa que no puedo frenar porque está armado así. No, parece un chiste de muy mal gusto. Atención. Vamos. Que alguien haga la cuenta. Ahora, Skeletor, insiste con los golpes. Tíratele encima, maestro. Se escucha un dinerillo por ahí. Sí. Gracias a Adrián Peralta, que se suscribió con de todo. Le mandamos un saludo. Le dedicamos esta pelea a Adrián. Bueno, podemos decir a la gente que si quiere apoyar este contenido de Salenter Gaming, puede meterse al cafecito de Chitruloti. Así es, ahí está, doná un cafecito, ahí lo ves, doná un cafecito en pesos por Mercado Pago y de esa manera nos ayudás a mejorar este stream que ya está Champions League, ¿no? Ya. Sí. Salvo esta pelea. Estamos mejor que la academia que se está preparando, que sabe Dios cuándo va a salir, bueno, también. Que se termine de una vez, por favor, que se termine de una vez esta pelea, la puta madre, dale. Va a arrancar pegado, la academia y vamos a estar acá nosotros. Pegado hasta pelear el stream de Daniel, ¿no? Tremendo. Algo o se trabó el juego. Algo pasó. No, siguen peleando. Vende algo más. A ver, dale. No sé, dale. Contale, Rumenigue. Por favor. ¿Sí? No. No, la con. Me quiero ir a dormir. No termina más. Necesitamos dormir, por favor. Hay que laburar, Skeletor. Dale.
A ver. No se ha convencido ninguno, ¿eh? Apoyo la moción de Juanma, que está diciendo que se bugueó, ¿eh? Para mí. ¿Qué sé qué? ¿Vos decís que bugueó? ¿Se bugueó? ¿Cómo que se bugueó? A ver, esperen, voy a ver si puedo. Reiniciar combate, no, ni pedo. Seguimos así, no, a ver. No. A ver. A ver si con una pausa es como una advertencia de decir, bueno, lo vamos a terminar porque pobre pibe. ¿Se puede buguear y que nunca termine? No creo. Atención, el salto de Skeletor. Sacá las estipulaciones de la pelea. ¿Cómo se sacan las estipulaciones? A ver. ¿Cómo saco las estipulaciones? Ahora no puedo. Pará, si no pongo yo, entro yo a jugar. ¿Puedes? Entro ya a jugar. A ver, ¿se puedo entrar a jugar? Nah, pero si entras a jugar, ya está. Sabemos con quién vas a jugar, nene. Bueno, entro a jugar con el rebo a ver si puedo ganar. ¿Qué hago? ¿Entro o no entro? Entra. A ver. A ver si puedo entrar. Para mí no es justo. No, sí, pero es justo porque... ¿Entraste? No, igual parece que no puedo entrar. Ah, sí. Sí, igual ya estoy hecho pelota, ¿eh? A ver. Ya, y la final igual, Oscar, no la vas a jugar. Simplemente estoy interviniendo para ver si... Ah, ya está, olvidate. La final la jugamos otro día. Atención. ¿Está diciendo, Oscar, que se posterga la final? Ah, qué cagón que es este tipo. No me digas, no, que quiere. No, nene, si vos laburás de esta noche, porque vos laburás de esta noche, porque no laburás, hacés que laburás. No. Nosotros somos. ¿Abandonás? Escuchá, nene. Nosotros somos gente que laburamos temprano el otro día. ¿Viste? Vos vivís al revés. Oh, perdón. Javi, ¿vos estás jugando en sí. este momento? Sí. Ah, perfecto. Bueno, veremos qué pasa. Pero es lo mismo que nada, igual. No le puedo ganar. Sí, boludo. Sí, igual que antes. Es que le tortura más que el conejito de la pila. Oh. Tiene más batería que Beriadi, ¿no? Tremendo. Chan. Bueno, voy a tratar de levantarme y de matarlo. Dale. Tiene más baterías que Charlie Alberti. Tremendo. La semifinal, ¿viste que con los partidos de tenis? Que a veces están 6 horas jugando. Parece un set de Rafa Nadal esto. ¿Sí? Terminalo. Ya está, ¿eh? Pero nadie hace la cosa. No puedo levantar. Por favor. No, pero además no. O sea, me pega y no me como que no hace la puesta de espalda, ¿no? La famosa puesta de espalda. No, exacto, sí, no, nadie está haciendo la cuenta. Sí, el castigo, pero no. ¿Cuánto más van a seguir pegando? No sé, esto ya es un exceso. Para que defina este partido, por favor. Tremendo. Bueno, no fue una buena idea haber entrado porque tampoco puedo. Capaz que si no entraba ya había terminado. Oh, ahora me hace sentir culpable. Chiste. Atención, ahí te levantaste. Ojo. Castigo. Ojo. El rebo que reacciona. Viene. Viene el rebo. Tírate encima. Definilo. Dale. Definilo, pista, definilo. No, pero ¿saben qué? ¿Qué? Ahora voy a decirlo. Por favor. ¿Qué es hasta que no? No, le voy a decir. Sí, me parece que no hay puesta de espalda acá. Es otra lucha esta, ¿eh? Oh, ahora ya sé. Ya entendí. ¿Qué? Ahora les explico. Por favor. Es hasta que uno muera definitivamente. Tiene menos definición que un pico del 98. Séme suerte que estoy. ¡Ah! No, ganó este por ahí. Tengo que matarlo así. No es cuenta de tres, lo tengo que ahorcar. Ah, vamos a estar todo el día. Bueno, a ver, ayúdeme. Vamos. Vamos.
Dale, sumisión, tíratela encima, sé algo, nene. Ahí está, el castigo contra Skeletor. Esta es por sumisión, no pongo nunca más aleatorio, que sea una... Uno va aprendiendo también, chico. Sí. A ver, para. A ver. Sumisión es ganarle a Skeletor. ¡Rematalo! ¡Rematalo, Clint Eastwood! ¡Uno! Dale rápido, tijita. A ver. ¡Ay, qué boludo! Ya voy a aprender, Esperen un segundo, estoy... Vamos. Porque él no me propone eso, ¿entendés? No es que me... No te está sumisiendo. Claro. Ponele. Por sorteo o sumisión. La canción esa... La canción esa de Guasones. 100 años más. Sí, sí, sí. ¿Cómo para bajar acá? Bueno, gano Rebo, pero no puedo, si no, interrumpo el... A ver... Skeletor está durmiendo. Nadie cuenta, viejo. Algo. No, es que este... Acá. Está abajo, señor juez. Haga algo, usted también. A ver... La comió, es ahí. No, se escapa, bueno, ya confirmamos que la final me parece que Conmebol va a tener que tomar cartas en el asunto porque ya está mutada. Nunca pensé que esto iba a suceder, Le pido mis disculpas a Aptra, a todo el staff, a todo el equipo. Qué disculpa, viejo. Nosotros estamos por el catering. Yo quiero que me paguen en horas extras, Daniel, ¿y usted se había ido a dormir? ¿Por qué, nene? Si vos no hiciste nada. Y porque yo empecé trabajando ayer y terminé trabajando hoy. Bueno, pero no, estamos todos acá, Javier. Está bien, pero yo soy personal de riesgo. ¿Usted bueno. se vacunó ya, sí, Javier? ¿No? Vos sabés que Connie me está diciendo que en cualquier momento se levanta a desayunar, Yo me parece que... Sí. Acá le voy a hacer unos huevitos revueltos, algo así. Pero es que el Skeletor lo mata, eso es lo que me llama mucho... A ver, ahí... No, siempre hace lo mismo. No, siempre es lo mismo. Si alguien que entre y me ayude, por favor. Manejá Skeletor y termina. Bueno, a ver, vamos. A ver si puedo matarlo con Skeletor. Perdón, Rebo 4. Lo tuve este que hacer. Combate está más arreglado que la final de Madrid. ¡No! ¡Qué denuncia! A ver, Skeletor. Sumisión algo. A ver. Ya lo veo, Ángel Capa, diciendo... Oh. ¡Hijos de puta, me cagaron! No, pero siempre gana el que decide. De la red. La puta, man. Bueno, estamos esperando que alguno muera, básicamente. A ver. Juanma, feliz cumpleaños, Se cumple, no Juanma, se feliz cumple, Juanma. Feliz Estoy cumple. En un quilombito ahora, pero después te saludo. No, es una expresión para decirle. No puedo ganarle, me deprimí. No se puede, no se pasa nada. Opciones. ¿Cómo hacemos, muchachos? No, pero no se puede, ¿no? Abandonar combate. ¿Y? No sé. Si abandonás combate como Skeletor. ¿Y se puede simular el combate? A ver, para, abandono, ya está. Abandono. Es imposible. Para, abandono. Abandono y veo si se puede simular ese combate. A ver. Vamos. Sea lo que Dios quiera, muchachos, pero estamos volviendo locos. Dios mío, nos estamos volviendo. A ver, feliz Navidad, simular. Y teníamos para simular, tuvimos 2 horas. Simular, a ver. Bueno, pero fue una pelea es muy que, linda. Es que. Perfecto. Bueno, esta es la final. Esta es la final. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer reunión de consorcio entre todos. ¿Qué hacemos? Porque yo realmente a veces pienso que.
Ya es tarde, ya está. Yo tengo que levantarme temprano mañana. Queda la final. Todos. Obvio, todos tenemos que levantarnos, sí, ¿no? De ya. Me parece que esto queda como para la ronda 3. Creo que es la pelea principal de la ronda 3, ¿no? Muy bien, me encanta eso. Me encanta, Alejandro. Muy bien, está sí, bien. Perfecto. Es buena idea. Coincido. Entonces quedamos la gran final del Cabezón contra Skeletor. Oscar, ¿te bancás cuando volvamos a hacer el episodio 3 definir este torneo? Mirá, yo lo quería definir ahora, pero bueno. Bueno, pero acá Alejandro. Bueno, si son las reglas, viste, y bueno, ya está. ¿Qué va a hacer? Pero entrenás mejor. ¿Te podés preparar para la pelea? ¿Qué opinas, Max? Yo opino que ya es un poco tarde. No, desde ya. Me parece que podríamos arrancar con esta final, la próxima entrega. Estamos para cantar esa de los redondos que decía: ya es tarde, muy tarde, mi amor. Claro. Es muy tarde. Sí. Vamos a hacer una cosa. Primero, en nombre del equipo, pedimos mis disculpas porque la verdad, nosotros queríamos tener un campeón hoy. Tanto esfuerzo, tal, elegir los luchadores, diseñarlos y demás. Pero bueno, hoy no va a poder ser. Mostramos para que vean cómo queda entonces todo este temita del juego para que ustedes ya lo vean. Esto es así. La final es el Cabezón versus Skeletor. Obviamente, Rebo Pichu ya queda como primer campeón, habrá un segundo campeón, y en el tercer episodio, si los tiempos nos dan, ojalá que sí, y no vuelvo a poner esa opción de mierda de... Hay gente indignada diciendo que le robaron los Hitru Coins. Esperá, puse la... Ah, claro, no. ¿Estaba la encuesta? Y está la encuesta ahí. 407. Entonces, sí, pero... Pero no sé cómo... No, pero no me deja... No, pero ¿saben lo que pasa? Que para que se puedan canjear los Chitru Points, tiene que haber una cierta cantidad de votos. Algo así. No se pudo decir. Igualmente, ya hay desconfianza del Conmebol. No sean tan puristas. Están diciendo... que esto está más arreglado que el Vélez campeón del 2009. No, ensuciemos, por favor. Hagamos una cosa. La semana que viene seguramente volverá Fabián Danelli. Volverá con sus cosas, a ver qué onda. Seguro vuelve Fabián Danelli a hacer sus aventuras. Y yo le daría prioridad a esto. Está el distinto también, pero bueno. Habrá que ver qué hacemos en el episodio 3. Definimos entonces Cabezón, ¿te parece bien? ¿Y vos lo querés poner al 4 Copa del jueves que viene? Por una final. Pero esta es una locura, nene. ¿Pero qué querés? ¿Y lo querés poner al 4 Copa este? No, pero le toca a él. Hace 3 semanas que venimos haciendo stream y él no mete un stream hace un mes. Estuvo todo enero metiendo, todo enero y todo febrero, dale, nene. Bueno, déjame que lo hablemos por Discord con la gente, que la gente nos termine diciendo a ver qué quiere hacer. También hablo con usted, Oscar, yo tengo que hablar con Milton, tengo que hablar con Max, ya venimos hace 3 semanas haciendo stream también. Yo la verdad que... ¿Qué pasa, Milton? No, digo que lo entiendo, Oscar, pero me parece que también hay que ceder el lugar, digo, esto es una comunidad y bueno... Cada uno tiene su espacio, a menos que Danelli hoy se portó como el Tujes, ¿no? Sí, vamos a decir también la verdad. Le pido mil disculpas porque la verdad que no es mi idea. Danelli tiene su comportamiento. Danelli tiene su comportamiento como el distinto también, que vimos algunas cosas del distinto en Discord porque nos llamó la atención. Un distinto medio maradoniano, pero bueno, ya está. No sé qué opina Max. Perdón, y si, a ver, que esto siga su tránsito normal, el jueves que viene... Perdón, Max, ¿qué es esto? ¿Qué es este? Mi stream empieza y termina Danelli el próximo jueves. No, sacalo. Perdón, Max. Decía que siga bueno, todo su ritmo normal, pero hagamos un evento especial de esta pelea. Hagamos un evento, un stream sorpresa cortito en algún momento con esta pelea.
Más arreglado que Moyano ascendiendo a Independiente esto. No, no, eso no estuvo arreglado. No, 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 por favor. No. Eso no estuvo arreglado. Estuvo difícil, no, no, pero no estuvo arreglado. No, estuvo difícil, pero no estuvo arreglado. No, Moyano. Tuvimos que poner plata para ascender, si no estaríamos llorando. Fueron las declaraciones de Don Hugo. Bueno, pero no, 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 no. Justo el amigo de Maxi. Bueno, no, vamos a una cosa. No me van a ver a mí defender a Hugo Moyano, pero bueno. Sí. Vamos a una cosa. Cerramos por el no Atrasmi. ¿No defendés a tu presidente? ¿No lo defendés? No, no, señor, no, no, no. ¿Qué querés, que te robemos el whisky? No. Te lo robamos, no, ¿eh? El whisky no se toma. Señor, no, por favor. No, no, no. ¿Qué querés, que te saquemos el Blue Label ese que tenés azul, etiqueta no, azul? No, no, el rojito apenas. Hugo. Cuidado, no. Hugo. Cuidado. Mirá qué quilombo, ¿eh? Mirá no, que empezamos. No, 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 no. Por favor, por favor. Te pido, por bueno, favor, Hugo, que haya. Javi, definí esto. Vamos a hacer esto. Cerramos sí. Por hoy el stream. Agradezco, como siempre, al equipo de Chitrulo que la ha roto como nunca. Nuestro querido Max en los comentarios, gracias como siempre. La semana que viene, descansen, porque se lo merece, porque vienen apoyando y metiéndole mucha garra en todos estos streams. Así que tanto Maxi como Milton le vamos a dar un descanso merecido. Vamos a ir alternando. Le vamos a dar lugar a Danelli, como corresponde. Y veremos cómo mechamos lo que viene del distinto con este nuevo episodio de Titanes. Que sí o sí requiere de esta definición. O sea, necesitamos tener sí, un campeón. Episodio 2 para seguir con el 3. Sí. Así que es como una correlativa cuando uno va a rendir en la facultad. Así que bueno. Sí, señor. Gracias, los libero. Gracias, como siempre, un lujo hacer un stream con ustedes. Y a todos los que están del otro lado, también lo mejor, porque la hemos pasado muy bien, a pesar de el último eterna pelea, pero hemos pasado muy bien. Pueden seguir. Cuidá la gola que es de oro, Fernández. Sí, no, ya está. Participa por la remera en Discord y en Twitch. Así que gracias a todos por estar del otro lado y nos vemos el jueves que viene en Twitch y en YouTube y todos los días en mi Discord. Así que gracias, chau, chau, chau. Chau. Chau, buenas noches. Chau. Está re loco, amigo. Está hasta los huevos. Besitos de
¡Ah!